Indonesia Hindustim What would be healthy for the world to know identify and vote do not know 뭐라고 말해야 하는 지도 conozhio For one in a thousand vienhari Zara what Hola a todos. Aquí estamos en un nuevo programa de Hoy Hablamos con y en esta ocasión contamos con, con el jugador Raúl Martín, eh, que como podéis ver ya ya tenemos aquí en pantalla. Buenas noches Raúl, ¿qué tal por ahí? Buenas noches a todos los que estáis viendo y nada un placer. y que hayas contado conmigo para esta entrevista? No, efectivamente hay que contar siempre con, con cuantos más jugadores mejor. Y además, jugadores de, de buen nivel, porque obviamente tú eres un jugador de, de los que frecuentemente solemos ver en cuadros finales de la Copa de España. No sé si me equivoco, pero creo que estabas entre el top 16, puede ser, ¿no? De, de clasificación. Eh, sí, estaba ahora mismo creo que el 13, o no sé si ando por ahí. Ando por allá, es un, un follón esto con, con la cancelación de la de Madrid y tal. No sé, no sé cómo después de la de Eva. Pues eso, iba el 12, iba al 13, al 14, algo así, la verdad que no, ahora mismo no, no, no... Fijo, no lo sé, pero sí, al 16 estoy. Sí, no, y, hay, y ahí con el nivel que hay en España, pues no es no es fácil estar ahí. Sí, pero bueno, que lo que te quiero decir es que está bien hacer todo tipo de entrevistas, todas las que vas haciendo, porque no solo a los top top, ah, efectivamente sino eso a los jugadores de, de, del segundo escalón <laughs> o del tercer escalón incluso que también, también merecemos algo y está, está muy bien porque así pues te enteras de cosas, ves cosas, oyes cosas y en fin yo lo que sí que llevo es mucho tiempo sí, eh, ver, siempre además solo están en el top 16 eh, pero lo que sí que llevo muchos años ahí entonces pues ya pues sí que conozco a la mayoría de, de jugadores tanto los top como los menos top, como los que son más ayudados sobre todo. No, en efecto, además eh, los top sin el resto de los mortales eh, les faltaría algo. ...y Esa pizca de competición que obviamente cualquiera de, de los que puedan estar en el top 16 o incluso luchar por estar en el top 16, que, que hay muchos jugadores, no vamos a empezar a nombrar porque nos olvidaríamos de, de muchos. Eh, uh -huh. Pero claro, cualquiera le puede hacer un roto a esos tres... Que, que son los los top top de, de España sí, sí yo eh, claro llevo tantos años me han ganado infinidad de veces pero al top tres les he ganado a los tres en competición en Copa de España a los tres he, he tenido la suerte de ganarles pff, pocas veces pero vamos eh, que recuerde David le eliminé una vez en Madrid eh, Fran lo eliminé en una semi que fue de escándalo porque me falló una 9 al final, una 10, una bola 10 era bola 10. Esta copa fue bola 10. Y, y luego a, pa a Paco le he ganado varias veces. No sé si he llegado a eliminarlo. Sí que le he ganado alguna vez más porque sé que le he ganado en Campeonato de España, además de en Copa de España. En Copa de España no, no sé seguro. También le he ganado en algún Open, en, en el Boer. En fin, se me ha dado un poco mejor por lo que sea porque y, y sí que me lo he llevado alguna vez más a Fran y a, y a David. Bueno, Fran sí que le puedo haber ganado alguna vez más hace muchos años, cuando <laughs> empezó él, porque al ser de Murcia sí que lo tenía más cercano. Pero a David pues eso, no sé si le he ganado como mucho otra vez más, Pero vamos. Y ellos me habrán ganado, yo que sé, un montón de veces. De hecho, las últimas copas están en el top dieciséis, no está mal, pero siempre, casi siempre, en octavos, en una ronda de octavos, uno de los tres. Eso. Uno de los tres. Básicamente, un mogollón de torneos. De, últimos de torneos los últimos, torneos de, los últimos cuatro o cinco años de Copa he perdido con otros jugadores, pero la gran mayoría con, con, con estos. No, efectivamente, contra estos a nadie le puede extrañar que cualquier jugador pierda. Lo que puede llegar a extrañar, eh, pero muchas veces eh, también entra dentro del juego y entra dentro lo normal, que sean ellos quienes, quienes pierdan, porque por norma general. Todo el mundo va a decir: Fulanito juega contra David Alcaide, o juega contra Franz Sánchez, o juega contra Paquito Díaz. Todo el mundo correcto, va a decir: correcto. Salvo Hecatombe, estos tres tienen todas las papeletas para ganar, ah, claro. pero eso no quiere decir nada, porque luego hay que luchar en la mesa. Sí, 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 sí. ellos tienen trabajo y, y, y vamos, se lo ganan todo lo que hacen, tienen mucho talento, está claro. Cada uno tiene alguno más talento, otro más trabajo de ellos tres mismos. Pero está claro que lo que consiguen se lo ganan y vamos, algo. Pero sí, algún susto se llevan de vez en cuando. No se pueden despistar y bueno, ellos están más personalizados. Los últimos años, sobre todo, es que ellos van un poco más por libre porque son, son los, 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 los que se dedican prácticamente exclusivamente a jugar al billar. Entonces, eso es complicado porque el, el resto, todos creo que el resto compaginamos eh, afición y ya tu propia. Efectivamente. Bueno, por aquí, por, por el chat, ya tenemos varios comentarios. Eh, Rafa Pull 4, dice, grande Raúl Compi. También comentaba que a mí no, no se me escuchaba bien, no sé si ahora se sigue escuchando bien o se me sigue escuchando mal o no. Eh, luego también Eugenio Pull, eh, buenas noches, gracias por estos ratos y saludar a mi compi de club. Y luego, Eugenio y Rafa, Díaz, el gracias. Gran Perú. Raulín, eres un crack. Ah, mira, mira, mira. Jorge, Jorge López, sí señor. Un crack. También se apunta ahora Casperin42. Ese Raúl eres un crack. ¿Casperin? Sí, no el por el nick no, no sé quién es. Eh, pero bueno, esto no hizo más que empezar. Ya tienes halagos de, de bastante gente, lo cual quiere indicar, obviamente, que. Ah, bueno, es Diego Pedro Simón. Ah, Casperín, Diego Pedro. Diego Pedro. Sí, sí, digo me suena de algo, Casperín, sí, sí, sí. Diego es, bueno, Diego es Diego, Efe... Diego es, lo admiro como, como lo que más. No, efectivamente, es un, también es un, un gran jugador que también está ahí incluso luchando por ese top 3, ese top 4, bueno, de hecho Diego dice ahora que, que él es tu sparring. Yo, es que él es mi sparring, madre mía, yo de vez en cuando le empato, de vez en cuando le empato. O sea, tío, bueno, comentaba... nada, nada. Diego, Diego tiene Diego tiene mucho mérito y sobre todo los últimos dos tres temporadas desde que fue al europeo porque le mete caña pero realmente caña también ahora a día de hoy a estos top que estábamos hablando sí. a día de hoy cuando ellos se dedican exclusivamente y Diego como decimos tiene su profesión más luego su hobby que sí que se lo plantea lo más profesionalmente posible al igual que puedo hacer yo en algún momento determinado o en un periodo de tiempo pero tiene su trabajo y luego tiene el billar y por eso tiene muchísimo mérito mucho mérito lo de Diego no, efect no efectivamente porque es eso lo que tú bien comentabas alguien que ya se dedica o que trata de dedicarse íntegramente al billar y únicamente al billar pues para el tema de entrenamientos todo eso tiene bastante más facilidad que cualquier otro como mismamente tu caso de que tienes tu profesión la cual te puede dar más menos tiempo libre y claro Compaginar a lo mejor 8 o como me comentabas tú que habías trabajado incluso 12 horas diarias, ese día luego quieres ponerte a entrenar y ya no das. Claro, hombre, tampoco hay que quitar mérito porque no, no, no. no quiere decir que si te vayas a dedicar a, a exclusivamente al billar vayas a poder vivir de billar como viven estos tres más No, máquina. efectivamente. Entiendes <laughs> que no, no, no se le quita mérito porque ellos son muy buenos y, y muy profesionales. Y, y ya ves, y, y, y consiguen resultados internacionales que, aunque te dedicares a eso exclusivamente, no todo llega. No, ¿no está claro, 20, pero yo bueno, ni estando 24 horas al día llegaría ni a la cuarta parte del nivel que tienen ellos tres. Bueno, pero ahí, ahí está el, el kick, que, 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 no, que no es fácil. No es no, fácil. No, está efecto. claro que los resultados serían mejores, tanto los tuyos como los míos, como los de cualquiera, si te dedicas exclusivamente Sería mejores. Sí, seguro. sí, sí, pero de ahí a dar el salto al nivel que tienen ellos, pues obviamente claro, hace claro, falta y De ahí, algo más. De ahí al, al salto internacional, dedicarte exclusivamente a ellos no te lo asegura. Hay gente que se ha puesto, se ha puesto y no, no. al final no te Y ya sin ir al internacional, ya en el propio Nacional, eh, por mucho que entrenes, si no tienes ese algo que, que tienen determinados jugadores, como los tres que hemos mencionado pues obviamente es muy muy difícil luchar de tú a tú. Sí, un día le puedes ganar, porque un día le puedes ganar a cualquiera, pero por norma general, si no tienes ese don, como se suele decir, que se puede decir de, por ejemplo, de en el mundo de los de, de Ronnie, que es el jugador con más talento natural, de que da igual el tiempo que llegue sin coger un taco, lo coge y te llega y te gana un campeonato del mundo. Claro, hombre, yo eh, estamos hablando ya de Ronnie, entonces, claro, para llegar a eso sí que tienes que tener un talento ya casi innato. Pero yo no me refiero tampoco a ser el mejor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo más en el trabajo que en el talento. Yo suelo creer más en el trabajo que en el talento. Porque lo, para mí lo demuestran hasta los propios que están ahí. O sea, hay algunos que tienen más trabajo y otros que tienen más talento. Se ve claramente. A lo mejor no digo nombres por no decir, pero eso se, se ve claramente. Sí, 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 sí. No. Que algunos, a, 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 algunos tienen más trabajo y otros tienen más talento, dentro de ellos tres. No y, y sin embargo, los tres obtienen resultados buenísimos. Entonces, yo para mí el trabajo es casi igual o más importante que el talento. No, no, efectivamente. De hecho, yo lo que había comentado era precisamente eso, de que ellos tenían más facilidad para poder entrenar, que eso tampoco quita, como tú bien indicaste, que el, por el hecho de entrenar vayas a ganar. Porque uh -huh. mismamente nosotros podemos vernos temporadas en las que podemos estar jugando a lo mejor una o dos horas diarias porque nos coincide bien o lo que sea. Y a lo mejor dices tú, pues no me veo tan bien como podría estar, a lo mejor como estuve hace un mes, donde cogí el taco tres veces los últimos 15 meses. Totalmente de acuerdo. Además, es que yo no sé si el entrenamiento a veces me va con retardo, porque hay veces que me hincho a entrenar y, no, y los resultados son malísimos. Y luego suelto el taco un poco y sin embargo tengo mejores resultados. Sí. Pero bueno, eh, los resultados, sensaciones, trabajo, eso no va unido normalmente. No, simplemente, lo mejor siempre son las sensaciones, porque yo mismamente lo tengo mm. dicho, si no me equivoco, por aquí varias veces, de que es más probable, a lo mejor, de que te vayas más contento de un torneo que pierdes, a lo mejor, que de un torneo que ganas. Del que ganas siempre vas a llevar el recuerdo de, lo gané, perfecto, estoy ahí en, en la foto de, del final. Pero por sensaciones, tú a lo mejor puedes quedar fuera en primera ronda de un torneo. Y decir, pero es que no falle una sola bola. A, a mí no me pasa. ¿eh? No me <ríe> so... <ríe> en este caso no me sobrepasa. Quiero decir, yo cuando, por muy bien que juegue, si yo caigo. De hecho, ahora estamos jugando aquí los regionales, los autonómicos, llevamos un parrón y ahora llevamos una, una buena lista de. Hemos jugado tres absolutos y mañana tengo, tenemos otra prueba de ranking. Pues nosotros tenemos cuatro pruebas de ranking más tres absolutos: bola 8, bola 9 y bola 10 en Comunidad Valenciana. Y para mí, las dos primeras absolutas, estoy hablando de este mes o mes y medio, las jugué bien las dos primeras, eh, caí con dos jugadores fuertes, eh, el, el sorteo fue en octavos, fue antes de, de hora, en octavos de final, y me frustró un poco, y había jugado bien, porque del torneo venía de, de muy buenos sets, de muy buen juego, de muy buenas sensaciones pero sin embargo caí y la cabeza y caí jugando más o menos bien o sea bastante bien bastante contento con el juego pero sin embargo cuando pierdo aunque sea jugando bien cambio cosas sin querer a lo mejor no debería debería ser una línea pero cambio cosas y, y luego me cuesta más no eso también depende de, de cada uno el cómo valores las partidas etc. pero obviamente lo que siempre se quiere es jugar lo mejor que uno sabe o lo mejor que uno pueda, mejor dicho, eh, porque saber, todos sabemos eh, cosas, todos sabemos cómo se tiraba determinada bola, etcétera, pero luego ya ponerlo en práctica y darle bueno, en mira. ese punto exacto es, es lo más difícil, porque ves jugar a, a cualquiera que tenga un nivel de, como el tuyo, por ejemplo, y dices tú, hostia, qué fácil es esto no tienen que esforzarse las bolas las que le quedan siempre bien no es que le queden siempre bien es que haces lo posible para que te queden así que, que es lo de siempre sí al final, al final cuando se controla la blanca o cuando parece que el juego sea sencillo que bueno son épocas porque le dices que se te va más se te, se te, pero sí cuando cuando dices tú qué fácil es esto cuando ves a un jugador que lo hace fácil es porque lo está haciendo bien eso es así no no digo Pedro por ejemplo lo hace muy fácil todo no 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 ves lo que pasa es que lo, lo, lo fácil es muy determinante y lo acaba y por eso es tan gran jugador. No hace. No tira locura, digamos. Yo apenas le ves tirar una locura. Se puede jugar una bola porque no le queda otra acción. Pero Pero sobre todo elegir la, la jugada correcta también. Antes de, de una jugada con cierta dificultad, pues prefieres ah. defender. Sí, hacer el. La, eh, la equivalencia o decir, vale, pues aquí tengo un eh, 60% de, de meter la bola, pues no me la juego porque tengo un 40% de no meterla, entonces prefiero buscar una defensa, tratar de asegurar un poco más, uh -huh. etcétera, Pero si eso ya cambia de a lo mejor de un 60% a un 75%, un 80%, y dices pues me la juego uh -huh. porque el margen de error es. Sí, por ejemplo, mínimo. volviendo a los top, yo creo que Paco se juega más bolas, sí. Paquito se juega más bolas, es más ofensivo y se juega más bolas que a lo mejor David o que Fran en este caso, que su juego se está haciendo bastante similar con el paso del tiempo. Y, y Paco sin embargo más ofensivo a lo mejor puede jugar, o sea que tampoco va son, son estilos también, no dejan de ser estilos No, efectivamente, puede ser más ofensivo puede ser más defensivo, pero al final lo que cuenta es el triunfo final y de igual como haya sido la partida lo importante es ganarla y para ganar no siempre uh -huh. se gana por meter todas las bolas, sino que una buena defensa en un momento clave, un momento crucial puede darte esa partida uh -huh. e incluso un torneo Sí, así es ¿Hay alguna bola, hablando de esto que recuerdes que te hayas arrepentido de haberte jugado y que te haya costado cara? A ver, eh, concretamente ganar claro, tantas partidas y tantos torneos que concretamente, pero vamos un montón de veces dices tú pero claro, es que en el momento la ves en el momento la ves pero, y si la metes, pues, no te arrepientes pero claro, en el momento que la fallas dices, no tenía que haber atacado ¿no? no sé alguna así en concreto ahora mismo no, no no sé decirte no sé decirte pero sí a ver eh, también depende de la época porque hay épocas que soy un juego más descontrolado más ofensivo más ataque más y hay épocas que todo lo llevo un poco más controlado también depende de, de, del momento mi juego es que va variando a veces tiro por un lado y a veces tiro por otro entonces sí que no tomas constancia cuando juego más seguro, pero por otro lado también no sé como que me veo más limitado. no me veo capaz de, de, de hacer grandes torneos a, a niveles más altos de lo normal. a niveles iguales o inferiores a, a, nivel, a nivel autonómico, con un juego más pausado, un juego más controlado, sí que veo que puedo tener buenos resultados constantes de manera constante. Pero veo que si mantengo ese juego, luego a la hora de jugar los nacionales, un escalón ya por encima, pues me, me, falta, me falta a lo mejor ofensividad o agresividad o, o puede ser que me falte algo de... Entonces, siempre estoy un poco jugando con eso y, y bueno, sí, sí, habrá que decidirse. Al final habrá que decidirse, pero bueno. No, efecto, pero bueno, ahí también lo importante es la confianza cuando estás en, en la mesa de saber que lo que vas a hacer es lo que tienes que hacer. Y eso te garantiza un amplio porcentaje de, de acierto. Porque es lo que siempre sí. se ve y lo que siempre se dice. Eh, vaya, bolón metió, sí, metió el bolón porque fue decidido a, a meterlo. Si vas con dudas de no sé si entra, si no entra, no sé qué, ese tiro con una alta probabilidad se sí, va a cagar. Al final lo complicas un poco eso, ¿no? Claro, el, el ver el momento en el que te puede jugar el bolón o, o en el que no te lo puede jugar. Es decir, lo que no tiene sentido es cuando no tienes confianza intentar jugar una bola larga, doblada o con presión. Todo. Claro, claro, no tiene sentido. Tienes que valorar un poco también cómo te encuentras. Eso, eso está claro. ¿sí? Valorándote cómo te encuentras, cómo has llevado el torneo, cómo llevas ese, ese set, esa partida. Valorar si tienes que ir más ofensivamente o. Pero luego a rasgos generales, pues hay época... Yo tengo épocas más ofensivas y épocas menos ofensivas. También supongo que dependerá de, de la seguridad de, de cada, de, de, que tenga en ese momento y del entrenamiento. Porque si está más entrenado, más pues a lo mejor puede jugar más ofensivo. Tiene más seguridad. Si, si, está, si tiene menos entrenamiento, o pues, más reservado. Perfecto. Luego, también, otras cosas de las que no se suele tener mucho en cuenta, sobre todo ya no jugadores top, eh, porque esos ya lo saben y ya se centran también en eso, es en el aspecto mental del, del juego. Mucha gente. Pasa por, el, pasa por alto eh, la parte mental y claro, el billar, eh, por mucho don que tengas, por mucho entrenamiento que tengas, si no tienes la cabeza fría para jugar de una determinada forma en un determinado momento, sí. de poco te vale todo lo bueno que puedas tener por otro lado, que en ese momento no, no vas a dar más de ti por, por la cabeza. Sí, 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 al final, bueno, la mente, al final, casi todos los que somos jugadores, eh, decimos lo mismo, ¿no? que, que es un alto porcentaje la, la cabeza y la mente es un alto porcentaje al final del billar con una mínima técnica pues ya depende de de, de eso, de, de, de la fuerza mental al final la, lo que te hace ganar a un jugador superior a ti es la fuerza mental y, y por eso consigues ganar a jugadores más fuertes que tú yo particularmente a veces pienso que el, la parte mental es, es, es casi mi mejor parte como jugador y otra, sin embargo, pienso que es la peor parte. O sea, que tampoco es que... Depende del día. A veces digo... Claro, no, no depende... Sí, sí, depende de un poco de, de, del periodo de tiempo. Hay, hay periodos que te sientes tú y hay otros que no. Pero, pero yo siempre digo también que la, la técnica hace que la cabeza funcione. También. Entonces, por ahí es importante la técnica. Y, y luego, si te estás fijando en la parte técnica, si estás pensando en la parte técnica durante el partido no tiene bien esa presión que te puede venir si estás pensando en otras cosas. O sea, si tú piensas en la parte técnica, en cómo poner el brazo, cómo atacar recto a la bola, cómo, si te, te guías por esas pautas, te puede evitar pensar en cosas negativas o en cosas... Entonces, eh, la parte técnica, por eso, es, también eh, forma parte de la parte mental para mí. No, efectivamente, porque, como tú bien comentas, si te centras en cómo tienes que jugar la bola, estás centrándote en tu juego, mientras que a lo mejor si estás sentado esperando a tu turno y estás pensando necesito tres partidas para ganar y mi rival necesita una, no sé qué, pues difícilmente vas a poder sacar algo en limpio porque sí. ya vas perdido. Es lo complicado de siempre, porque al final siempre <laughs> te vienen pensamientos y es lo, lo complicado de esto. No, efectivamente, y luego como siempre, cuando estás antes de empezar a jugar una partida, dices, pues me voy a centrar y voy a jugar pausado, tranquilo, pensándome dos, tres, cuatro, cinco veces las bolas, no sé qué, llegas a la mesa y ¡pum!, para adentro. <laughs> sí, 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 totalmente. y Luego son cosas que pasan, pero bueno. <laughs> bueno, por aquí voy a hacer también ahora un pequeño inciso con la gente del chat que está comentando. eh, de Giscan 85 comentou la Raúl, soy, di, soy tu Manolito, un abrazo grande, eres, eres, un, crack. Manuel Sánchez, sí, sí. Eh, Eugenio, Pru, eh, Eugenio Pool dice, pregunta por su club. Mi club es el, el Club Villarelche. Y nada, pues es un, un proyecto que empezó hace un par de años. Y compartimos local con los jugadores de carambolas de aquí de Elche también. Que siempre, bueno, a lo largo de, de la historia siempre ha habido ahí una simbiosis entre. Hemos tenido varios locales ya con mesas de pulicarambola. Y bueno, ahí tenemos de momento cuatro Dynamic 2 y tres Grand Match de carambolas y bueno pagas una cuota que está muy bien de precio económica tienes tu llave vas ¿vale? y entrenas lo que quieres sin límite horario bueno ahora sí que ya. tenemos límite horario pero por el tema covid no por... efectivamente pero no, pero el... si tiras un colchón allí el límite horario ya te lo saltas exacto pones el colchón y pasas aquí tenemos eh... Que te queda de 10 a las 6 de la mañana, pues si te quedas dentro del club de 10 a 6 de la mañana no tienes problema tampoco. Mejor no decirlo muy alto, no voy a ser con ese apunte unos cuantos y algunos Yo mucho? creo que algunos... A ver, se supone que no. Se supone que hay. El club, en las normas del club tienes que. Tienes hasta las 10 para jugar. De He hecho, un poco antes para poder llegar a casa, pero bueno. Y hasta las 6 no puedes ir. Pero bueno, alguno, Algunos sabrá. Lo habrá hecho tarde pero bueno, o, o temprano. Ahí igual estarías tú también para tomar recetita de, de lo sucedido. Sí, bueno, sí. Bueno, yo, yo realmente vivo en Elche y trabajo en Orihuela. No trabajo en Elche. Pero sí, si sí, tengo que pasarme, me paso a echar un vistazo. <laughs> Nada, muy bien, muy bien. La verdad que ahora mismo lo tenemos muy bien porque es un sitio de entrenar. Lo tenemos todo en muy buenas condiciones. Además, siempre... Sí se trabaja en vistas a, a ir a más queremos poner más mesas queremos cambiar de local queremos siempre se trabaja más y como económicamente es autosuficiente el club y funciona bien pues al final es eso ya se hizo una copa de españa femenina y salió quedaron muy contentas las chicas la que la ganó silvia silvia lópez la, en, a esta no fue Amalia, pues esta fue la primera, si no me equivoco. Sí, creo que fue, que fue la primera fue la que no, no ha habido no. Amalia, sí. Exactamente. Y ganó, ganó a Stephanie Maxio en la, en la final, que mi mujer Carolina hizo semifinal. Muy contenta porque no había cogido el taco hace un año, un año y pico. Desde, y, y desde antes de la pandemia. No. Pero bueno, también es cierto, si no estoy equivocado, que tu mujer tampoco era de las que más jugaba antes. No, no, si es que no, no juega, no juega, no juega. De hecho, era no juega ni en el club ni. Sí que la copa que más preparaba fue la última de Denia y había jugado tres veces conmigo, tres horas, más o menos. Tres horas. Y, pero eh, se le da muy bien. Hombre, no, no, ella tiene otras Otras pasiones, como es el voleibol, como es árbitro de voleibol, es de voleibol. Pero el Villar también le gusta mucho. Lo que pasa es que ahora, claro, con el nene y todo, pues es complicado llevarlo todo. No, no. Entonces, eso, tienes prioridades y ella, pues el billar no es su prioridad ahora mismo, pero no descarta el, el competir, el ponerse algún día y ponerse más un poquito más en serio, un poquito más a ello. No, porque siempre es necesario mucho tiempo y, claro, ella, la pobre, sí o si sí le tiene que gustar el billar, porque estando tú jugando todos los campeonatos que, que hay o que puedas, pues o le gusta el billar o hay un problema. Sí, no, es que nosotros ya somos una pareja que llevamos muchísimos años juntos, llevamos ya, y ella siempre me ha acompañado, me ha apoyado en eso, vamos, eso un 10, si no, no, al final es muy difícil. Y, y, y aparte ya, es que ha, ha, ha visto mucho billar, está claro que no no, no ha jugado todo el billar, que, pero me ha acompañado a, a tanto autonómicos como a nacionales, incluso ha venido a Eurotour, al de Portugal ha venido a ver, y bueno, ha visto mucho billar, sí. sabe, sabe, sabe de billar. Aunque no lo practique todo lo que hay que practicarlo para poder estar arriba, pero fíjate, uf, a semifinal ahí con jugadoras que se están dedicando bastante, pues no está mal. No, no, efectivamente no, no, no está nada mal. Luego también eh, nos comenta Aitor Alarcón93. Raúl habla del diamante que tenemos en la comunidad de seis años. Entiendo que va a los tiros por el pequeñín de Hugo Boyle. Exactamente, sí, sí, Hugo, bueno, Hugo es, es que no hace falta hablar mucho de él, porque con ver los vídeos que publica Steve, sí, 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 sí. tanto de entrenamientos como de partidas, eh, la, el otro día, la otra semana ganó, ganó su primera prueba de oficial, digamos, de ranking autonómico, su primera partida contra Antonio, también un buen chico, un buen jugador de, de Valencia, creo que es segunda categoría. No sé si segunda o tercera, pero vamos, que, que le acabó una partida con bola en mano, tres o cuatro bolas, se jugó una ocho de retro, vamos, que es que tiene seis años y, y lo ves y, y es impresionante. O sea, es que es imposible que no vaya a ser, un, un, ya no digo un buen jugador, sino un gran jugador. O sea, se dan demasiadas condiciones como para que no acabe siendo un gran jugador. De hecho, tiene a Steve, a su padre, que lo está haciendo genial. Y, y al final, vamos, eso lo tenemos ahí, eso eso se va, se va a ir madurando y no, no mucho tiempo. Yo no le. No, vamos, al principio lo ves lo veías hace un par de años y decías, bueno, aquí queda mucho aún. Pero es que lo ves últimamente, sí, sí, sí. ya el año pasado, ya yo, yo le vi un cambio muy grande en el último. Eh, en el último del Boer, en el último Open Internacional del Boer Café. Ya vino Steve con, con Hugo. Y yo lo veía sobre la mesa y decía, madre mía, y ya te digo, tiene seis años, yo qué sé, yo, por, por darle distancia a los 11 o 12 años, a ver quién le gana aquí en Comunidad Valenciana. No, pero a ver, ahí también. Y luego ya en España. Ahí también dependerá porque, mucho de, de si llegada a esa edad le sigue gustando tanto el billar, que todo parece indicar que sí. Claro, pero. Claro, a, al final es un poco, no es solo también el entrenamiento, es, es la pasión que le ves ya al nene. ¿Vale? Como, 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 como la pasión que podías ver a, a, a otros jugadores. Eh, como Jonás. Jonás ha ido a copas, ha perdido, ha ido a torneos, ha perdido... Pero la pasión se la veías. Y el carácter se lo veías. Hombre, Hugo en ese sentido es pronto, ¿vale? Porque un niño de seis años... Pero ya se le va viendo. Ya se le va viendo y yo creo que sí que va a tener pasión como para tirar para adelante. No... No se puede decir que, pero, pero todo, todo indica que sí, que va a ser muy, muy grande. Perfecto. A lo mejor circunstancias de la vida se tienen que dar, porque eso pasa con, con todos los deportes, futbolistas, con, con todos los deportes, que luego se puede truncar, pero esperemos que no, y, y, y nosotros pensamos que no. no Evidentemente, además iros preparando porque los primeros encarbéis es ser vosotros. Un saludo a Aitor y, y a Emilio, a su padre, que son gente majísima y son de aquí de Campello. Que es otro tema, el club de Eva, que, que tenemos aquí también un club muy potente, que está funcionando muy bien y está haciendo las cosas muy no, de bien. De hecho, eh, la, eh, Eva era la persona que iba a mencionar ahora, que también comentó hace un momento grande Raúl. Mira, me he adelantado, <laughs> me he adelantado. Luego también uh -huh. Fran Pool 9 comenta que creo que es una de las personas que más aprecio en mi vida por humildad, por, perdón, por la humildad que tienes y lo gran compañero que eres, pero no olvido lo de Oviedo. Este, este es Fran, Fran Sánchez, entiendo. Claro. Tiene eh, que ser Fran Sánchez. Pero... Lo, lo de Oviedo lo, lo es la, la única Copa de España que he ganado yo, que es la semifinal que te he comentado rápidamente antes, que me falló una 10. A ver, una 10 estaba un poquito cruzada, pero es que estaba casi en la puerta. Eh, y le pegó un. Levantó así la culata de atrás y digo, oh, madre mía. Y efectivamente le pegó un rastrojo ahí que. Le dio a un palmo tal y se me quedó a mi derechita. Y le costó, pues eso, una final de Copa de España. Pero bueno, él, él, él está aburrido de las Copas de España. Lo que pasa es que es muy avericioso. No quiere, no quiere nada pa, pa bueno, los para los amigos. Me aprecia mucho, pero cada vez que me pilla en la mesa, ahí no me aprecia nada. Eso ya te lo digo yo. Ahí aprecia el resultado final del marcador. Luego ya lo luego ya sí, 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 aprecia. Ah, Fran es... Es un grande en todos los sentidos. En, en efecto. Luego también tenemos aquí a Nacho Smith comentando: Raúl, un gran tío y un gran jugador y muy competitivo desde hace más de 15 años. Sí, efectivamente. Eh, Nacho Nacho lleva también eso. Nacho lo, nos, nos hemos cruzado en Copa de España hace muchos años. Me acuerdo la que hizo él, no sé si hizo final o la ganó o, o semifinal, vamos. De Murcia, en, en la sala de Fran Sánchez. Y me eliminó a mí, creo que fue en 16, o mi, mi ronda, porque mi ronda es 16. Yo cada vez que llevo 16... Y... Yo soy un tío de octavos. Creo que, bueno, también he llegado a cuartos en, en Campeonato de España, en Copa de España, pero semis no he llegado, nada más que la que he ganado. O sea, solo la Copa de España que gané, que llegué a semis y final y gané. Y eso, Nacho, Nacho, también lo conoce toda España. efectivamente Nacho es un grande, tiene una, una técnica y una... Una manera de, 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 de afrontar la bola, de agacharse, de ponerse recto, de envidiable también, tiene una técnica muy buena. Y aparte es un tío también, un tío 10 no sé, Además, también recuerdo de, de Nacho, que había llegado a ser campeón del mundo de, de Rubenea, mm. hace ya, mm -hmm, ya sí, hace sí, unos sí. cuantos años. En aquel momento era categoría regular, que en teoría es la categoría más baja, pero de baja no tiene nada. Porque... Sí, bueno, es que... Ahí a las categorías, aunque, hombre, está claro que no son jugadores. Cuanto más categorías, pues serán más fuertes. Pero es que a las distancias que juegan en mesa pequeña. Sí, sí. Yo lo veo o sea, complicado. En ganadas es muy difícil porque además también son torneos donde se te juntan 400, 500 personas jugando en individual. Y... Y... No lo sé porque no le he hablado con Nacho, pero estoy seguro que pasó unas cuantas rondas en el Gil-Gil. <laughs> en el, en el seguro que algún 5-4 se escapó. No, eh, puede ser muy y... factible y muy fácil porque de hecho también. Eh, otros muchos jugadores que a lo mejor están jugando Copas de España y se pueden meter también en los cuadros finales, te llegan allí a lo mejor y no te ganan ese torneo. Lo cual quiere decir no, que, claro, claro. por la teórica teoría, eh, la teórica categoría la que, que pone, no, no indica el nivel que hay. Que estamos hablando ya de un internacional. Al final es un internacional dificilísimo que, que, que tienes que estar ahí y ganarlo. Es que eso es complicadísimo. Es complicadísimo. Si a nivel nacional ya tienes que demostrar y tal. Es, es otro paso que, que, que es muy difícil de dar. No, en efecto. Y, y él lo ha dado. En efecto. Uh -huh. eh, en tu caso, no sé si en algún momento has llegado a ir a jugar a, a alguna competición a Las Vegas. si ha sido más de una vez? No, no. No, no Las Vegas no he jugado nunca ningún clasificatorio ni nada que clasifique a Las Vegas. Ni... No, por aquí, no sé si la zona de Alicante. A través de Galera, a lo mejor alguna vez se ha hecho alguna liga clasificatoria a Las Vegas o algo, tampoco lo desconozco, pero no, no ha sido mi. tampoco he tenido esa ambición ni esa, ni esa. siempre he procurado hacer las cosas, bueno, vamos a nivel local a intentar ser buen jugador, luego a nivel autonómico, a nivel nacional, lo de siempre. Y claro, tampoco. no, no, no ha sido mi ambición, ¿entiendes? No ha sido mi ambición. Sí que es verdad que para ser bueno nacionalmente te viene muy bien salir internacionalmente, pero claro. Al final, eh, quitando el use open, es, lo que estábamos hablando es, es siete pies. Entonces tampoco sí. afecta mucho a, a tu juego nueve pies. O sea, so, seguro que afecta al nivel de experiencia, ¿vale? Y, pero a, ni, a nivel de, de juego no, no, no he tenido esa… No, no así que he jugado a Tours, porque sí que ha sido mi ambición el mejorar el nueve pies y el, y el competir un poco internacionalmente, probarlo, y, pero la Las Vegas no, nunca he tenido esa… Esa, me hubiera encantado, porque aparte todo, todo el que va, súper contento por la experiencia, fuera del billar sí, 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 sí. Y, y luego la experiencia billarística también, ¿ves? y todo suma, pero que no, en este caso yo no nunca he jugado Luego, Yescan 85 pone Raúl, la única eh... espera que me acaban por el comentario y perdí el anterior, eh, Raúl, la única pega son tus gustos musicales, vaya viaje medio con el reggaetón ahurense, jajaja, ja, pajaritos en el aire este, este, este... César Manolo otra vez, manó lo que bueno, es que sí, el reggaetón, el reggaetón lo, lo, lo reventé a reggaetón en un viaje, pero ya no era porque me gustara mucho a mí, es porque sabía que él lo odiaba, entonces le dimos. ¿vale? Eh, entonces ahí subió... De hecho fue, fue para ahí, por Galicia, en Carvaliño, en, en 2013. Sí, en el, en el Internacional, 2013, pues mira, yo para, la, para los años soy un poco malo, que también hizo un calor ahí. Sí. Yo creo que fue superior a Puerto ¿eh? la gente habla mucho de Puerto Llano... Pero yo, para mí, ese fue. Uh, la ola de calor. En ya... temperatura, tengo entendido que no, que en Puerto Llano creo que, que había estado a 40 grados, una cosa así. Yo a Puerto Llano. Fuerte no fue brutal. Lo que pasa es que a lo mejor, como hace más años, me acuerdo más, <laughs> me acuerdo más de Carvallo. Yo a Puerto Llano no, no fui, no, no puedo opinar, pero por lo que tienen comentado, creo que en Puerto Llano había sobre 40 grados, una cosa así. En Carballiño eran 30 y pico, pero claro, el tema que tenemos en Galicia es que aquí tenemos bastante más humedad. Entonces, altas temperaturas de calor son bastante más insoportables que, que en otras zonas de, fue, de España. Fue complicado. Yo recuerdo deshidratación. Es decir, no parar de beber agua, Coca-Cola, de todo. O sea, y y, y hacían, fue brutal. Y no mucho tiempo sentado que si no ves ya todo el charco de, de sudor al, alrededor de tu silla. Estuvo muy bien, pero... Pero fue verdad. Sí, sí, a ver, efectivamente, las competiciones aquí nosotros en Galicia estamos muy mal acostumbrados. Estamos teniendo grandes competiciones que organiza la gp en aquel año el tema de del Campeonato de España, ese, ese Open había sido organizado por la CEP que ya no que ya no está operativa desde no sé si del año siguiente o poco tiempo pues después. 2000. Pues sí, porque 2013 ya me parece. Sí, sí. La CEP poco más ha trabajado. Pero, yo, claro. Creo que ahí aún, aún seguía siendo CEP, porque sí es cierto que habían sido los campeonatos de España, si no estoy equivocado, donde. O, o eran finales. Inter... No, eran, eran campeonatos de España. No, era, era. Yo fui a jugar al Open Internacional. Lo que pasa es que sí que se jugaba también en mesa pequeña, sí, algo. Sí. Porque Manuel Manolito, Manuel Sánchez ganó por equipos, junto a Quique y junto a Fran, un chico de Cayosa que ya no juega, de aquí de la zona también. Y quedaron campeones de, de España de, de. Lo que no sé que. No era el campeonato de España oficial, pero era de, de, de algo, de. si sería de CEP o de lo que sea. No, efectivamente. Pero bueno. Yo fui a jugar eh, lo que es el Open Internacional. Que, que, si no me equivoco. Yo creo que perdí también en octavos. <laughs> creo que perdí en octavos. Y creo que fue con Héctor. Con Héctor Del Amo, que estuvo. Si no me ganó en el Gil Gil ahí, ahí. No sé si me remontó él o estuve a punto de remontarle yo o algo así. Sé que me ganó él y luego le ganó a Gama, creo él. Sí, puede ser porque. Esto. Me suena que luego me enfrentaba. Luego, luego el, el siguiente cruce era Gama. Y creo que ganó Héctor. Gama, lo que no recuerdo creo. es quién había quedado campeón de, de ese Open. Se... Es que no me acuerdo. Pero bueno. No, yo, yo, no, yo no lo gané. <laughs> me acordaría. No, en, en efecto, en efecto. Pero bueno, realmente el quien lo gane no. no... Me acuerdo que lo fue David, a lo mejor fue David, o no, no lo sé. No lo sé. Recuerdo que estaban Frank y David por ahí con el tema de Universal sí. por entonces, si no, me, si no me equivoco. Sí, efectivamente, estaban como representantes de, de Universal y, y eran de hecho los tacos con, con los que jugaban ambos. Mm -hmm. eh, luego tenemos aquí también comentario de Guzmán Player, que si no estoy equivocado, no sé si será no, Rafa Guzmán. A, a lo mejor razón. estoy equivocado, pero bueno, nos indica un fenómeno Raúl, una gran persona y gran competidor. Eh, cuéntanos cómo has gestionado el crecimiento como jugador desde, tu, eh, desde tus principios en Copas de España y nacionales hasta llegar a ser uno de los mejores jugadores nacionales. Un fuerte abrazo. Bueno, los mejores mejores tampoco. Así que top 16, <laughs> solo estar ahí pero de los mejores mejores tampoco, hay unos cuantos por encima, pero bueno eh, pues nada, yo empecé a jugar copas cuando las organizaba Miquel, Miquel Barrio bueno, Rafa, un saludo tl 66 <laughs> eh, las empecé a jugar cuando Miquel Barrio y, y bueno, los primeros resultados tampoco eran muy grandes, pero era, eran, entonces se hacía muy bien porque eran por ligas eh, liguillas de cuatro jugadores estaba bien por un lado, pero por otro lado, los, los partidos finales a veces uno no tenía opción, y claro, uno tenía opción y, y otro sí, entonces dejaban fuera a lo mejor a uno, en fin. Pero sí que jugaba, hasta aseguraba jugar tres partidos. Entonces he jugado partidos con, con, con lo más grande, con lo más grande de, de aquel entonces, y por toda España. Eh, es cuando se hacían distintos clubes, recuerdo que estaba Vitoria, estaba Cipian, Gabriel, por allí. Eh, también en Barcelona en de en de camps no en, bueno por Barcelona también hay, eh, se ha jugado alguna en aquel entonces luego Galicia luego en fin el tema es que bueno en el club de Rafa se jugó una por liguilla también en el club de Rafa que jugué con nada más y nada menos que Sami Cadur Toño Fazanes y no recuerdo el cuarto ...pero fue un grupo duro... ...y bueno, pues a base de... de, de palos, ¿no? Y a base de, ...sobre todo de ver, de ver a los jugadores... ...porque estamos hablando de, de una época también... ...hace... ...cuando empecé yo, es que estaban aún... ...Ebles, Tapies... ...Falcoberro... Eh, ...o sea, todo lo fuerte de Barcelona... Eh, ...la zona de Palma... ...que también hay muchos buenos jugadores... ...estaban a tope... ...como el Gepi, como Montejo la zona de Galicia jugaba David Álvarez por aquel entonces, Héctor, Bryce, eh, Fran, eh, no sé un montón más de jugadores por cada zona y bueno eso. Eh, yo con muchas iba con Diego, muchas y, y a base de, a base de aprender de, lo, de del resto de jugadores. Y bueno, lo que sí que soy siempre he sido bastante competitivo, sí eso sí. Y, y siempre me agarro mucho a la mesa, me suelo agarrar mucho a la mesa. Tengo mis partidos malos, como todo el mundo. Pero eso, eso, más o menos así. Así es como, como me ha ido hasta el día de hoy. No, no, no está nada mal, además mencionabas. Sí, después, de, no, no. de Miguel Barrio, pues hubieron hubieron varias. El que gané yo lo llevaba Álvaro Valiente. Fue la época de. Que el único año que lo cogió Masterpool. Que fueron Bola Jeff. Y posteriormente creo que ya pues Francisco Bustos, creo que, que, que ya fue Paco el que lo cogió directamente. Pero vamos, ha cambiado, ha, ido, ha ha habido épocas más flojas, épocas más fuertes, hubo una época después de la crisis económica que fue dura fue dura porque bajó la participación un montón, entonces ahí era complicado. Sí que es verdad que los que estaban siguen siendo, seguían siendo muy duros. Claro, al final quedaban 16, 17, 18 menos de 20 jugadores, pero eran los que tienen opciones casi todos. Entonces eran, eran copas, seguían siendo copas muy duras. Y nada, y eso de vez en cuando, pues en Oviedo en 2013 me equivoqué y gané, pero el resto pues ahí luchando. No, en efecto, lo importante siempre es eso: tratar de, de competir y mostrar la mayor competitividad ante el rival que sea, para, como tú bien indicabas, para tratar de mejorar y, y tratar de la siguiente vez ah. dar más guerra y luego intentar ganarle siempre y que se cambien las tornas y que sean ellos quienes se tengan que preocupar de jugar contra ti y no al revés, que muchas veces es lo que pensamos y también en otras muchas ocasiones el jugar ya contra un hombre suele imponer aunque después, como también dijimos antes, tienes que centrarte en la partida y en la mesa cualquier cosa puede pasar, pero ya de antemano muchas veces vamos, uy, es que me toca jugar con fulanito uh -huh. con Paquito, Alcaide Al Fran, y dices tú, hostia, aquí sí, a, a lo mejor en ese sentido yo eh, no te digo ahora, pero a lo mejor antes eh, cuando empecé, por, lo que, por la pregunta de Rafa o por la, el comentario de Rafa eh, sentía más muy poca presión. O sea, cuando era el jugador yo inferior, no he sentido, no he sentido presión. Hombre, a lo mejor sí en el momento de cerrar el partido contra un sí, jugador sí, sí. bastante superior a ti. Pero la presión de eh, creo que es más difícil incluso cuando eres el, el favorito tú que cuando no lo eres, en ese sentido. También depende del momento, puede afectarte más de una forma o de otra. Pero la presión de, de ganarle al favorito, eso sí que mmm, la, he tenido, la he tenido pocas veces por aquel entonces, sí. A lo mejor por eso vas creciendo también, porque no tienes ese, esa presión. A lo mejor hay jugadores que te puedes buscar la presión esa. Que jugar con un Te fijas ya demasiado en el nombre. El nombre es, es importante, pero, pero vamos, si, si juegas bien, efectivamente. le vas a poner un aprieto seguro. No, no, efectivamente. Sea quien sea. Luego tenemos a eh, Carol, la que no entrena. Un saludo a. No me digas. Eh, un saludo a todos. Está, está aquí a. Está detrás. Está aquí a dos metros. Es, es <laughs> mi mujer, claro. Estará aquí en el sofá. Pues bueno, me está viendo. Por lo menos me está viendo. Yo pensaba que estaba viendo. No sé. Cualquier programa de televisión. ¿no? Y comenta. Un saludo a todos. ¿Cómo se echa de menos ir a los torneos y tirarme 12 horas viendo partidas? <risa> <risa> no sé si es irónico. No, yo creo que bueno, lo pasamos bien, pero claro, son rato, también son momentos y horas y horas y horas que son, se hacen, también se hacen pesar. Pero bueno, que eh, eh, si se hace pesar al que está jugando el torneo, por el que va y no va a jugar ninguna partida y encima es jugadora y le gusta, pues nada, sí. se, se hace duro. Pero ¿no? bueno, luego también está la, la otra parte de, del billar que es el líder, encontrarte con toda la gente que conoces desde hace muchos años. Eh, que siempre dices tú cuánto tiempo, me alegro de verte eh, y todo eso. Que obviamente eso es lo, lo bonito que siempre nos queda de los torneos, más allá de lo deportivo. Lo deportivo ya lo dejamos a un lado y ahí es eso. Da gusto ir a una Copa España, por ejemplo, la que se disputó en Madrid, que al final creo que tú no habías llegado a jugar, si no estoy equivocado, la del año pasado antes del cierre. Sí, 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 la jugué, sí, la jugué. Ué, perdí. Te, ¿Te digo dónde perdí? En octavos. Perdí en octavos. Pero, eh, bueno, eh, per, eh, perdí en octavos con Pina. Y la ronda anterior le gané la buena a Héctor de Lama, En 16 avos. Pasé por perdedores, porque perdí en un decider en la primera partida. Eh, y, y luego por detrás, buah, tuve como tres rondas. Dos o tres rondas con happy con José Antonio del Puerto, con... tuve tres o cuatro rondas, o sea, por lo menos dos o tres seguro, de Hill Hill, para pasar. Y, y luego con, con Héctor, también en la buena, 8-7, además tirando varias veces a, a la 9 los dos. Y con Pina pf, estaba un poco ya. Recuerdo que estaba un poco cansado ya, de, de mentalmente, de, de todo lo que llevaba y no, no hice buen partido. Además hubo un, un golpe ahí de decisivo. Al final me ganó más o menos fácil por, por un golpe decisivo que tuvo ahí de la pequeña suerte en un golpe y al final me ganó fácil. No pude engancharme al partido. Ese partido no me enganché mucho. Perfecto. Pero sí sí que la jugué. Lo que pasa que es que no coincidimos porque yo esa copa eh, fui jugué viernes. El tema es que fui al hotel. O sea, no socialicé mucho porque estaba el tema como estaba y fui de eh, además vino Carol. Y vino Adri, que ya ves tiene un añito, y fuimos del hotel a la sala y de la sala al hotel. Sí que una de las tardes sí que me vi con un gran amigo, Luis Gabriel Mundaray, y, y con Adriana, con, con su mujer, y sí que nos vimos un rato ahí, tomamos una copa en el bar y tal y cual. Y ya me fui de nuevo al hotel. Pero no socialicé mucho. No sé porque estaba la cosa muy chata. No, gustaba. efectivamente. Famoso chonzo. De hecho, eh, mm -hmm. habíamos coincidido en la puerta, no me acuerdo el día. No sé si había sido el sábado o el domingo. Me acuerdo de, de haberte visto. Sí, nos cruzamos algo, sí. Por eso te digo, sí que... Sí que... Mm -hmm. y, y es eso. Y, claro, de, a día de hoy, tal y como está la situación, como tú bien indicas, socializar es complicado. Pero siempre gusta el... Mm. Sí, por eso... Por eso, referente a lo que estabas comentando, cada vez se aprecia más lo de, al final, apartando el tema villarístico, lo de juntarte con tus amigos, porque al final son tus amigos, son rivales en la mesa, pero muy amigos, fuera de la mesa. Y, y al final, o aquí en Comunidad Valenciana, por ejemplo, eh, eso lo llevamos realmente bien, realmente bien, porque aquí la competitividad que hay es muy sana y, y en, en, la, en la mesa hay mucha rivalidad pero fuera de la mesa somos amigos todos somos muy amigos de hecho es que hay hay, hay unos cuantos jugadores que estamos solemos estar ahí arriba siempre y, y fuera de la mesa es que nos llevamos muy bien nos, yo por lo menos los admiro mucho y, y, y bueno pienso que eso que, que nos respetamos mucho y nos admiramos mucho puede ser Aquí en Comunidad Valenciana, pues Diego Pedro, Javi Alos, Manuel Sánchez, Oliver Rodríguez, etcétera, etcétera. Podría estar aquí diciendo unos cuantos nombres y seguro que... que, que pero fuera de, fuera de esa rivalidad, sí, José Carlos Bustos, en fin, es que hay mucho, Tomás Alegre, hay, hay un montón de jugadores de buen nivel. Y el te, pero el tema es que, eh, sobre todo en la sala de Eva, precisamente... Eh, lo tiene, no, no, sé si has estado, no. supongo que no has estado aún, porque si no fuiste a la última copa, pues tendrá, no sé, 400 metros arriba y 400 a, abajo, 400 o 500. Donde tiene las ocho mesas de pool. Y entonces lo bueno es que desde abajo ha puesto tres pantallas, ha puesto proyectores en la tele, y ves las partidas desde de, de abajo. Aparte tiene un servicio y una comida increíble, económica, y está muy bien. Entonces, abajo, en este caso dentro de las medidas que hay que llevar, del bar, pero sí que tenemos la oportunidad de socializar y, y es donde aprecias. Tú y dices, tú, Uf, lo que echaba de menos realmente, sí era competir y me gusta mucho competir y el vial pero esto lo, esto lo aprecio más que, que, que antes. Antes no lo apreciaba tanto, a lo mejor antes del, de, de, del covid y todo esto, y ahora lo aprecio mucho. Y aparte el ambiente que se crea de abajo es brutal. La partida de Hugo, la partida de Hugo Boyle que ganó. Eh, bueno, yo estaba arriba jugando, terminando de jugar. El tema es que había un lag ahí un, un, un tiempo de, de sí. la emisión, claro. Y una vez se ha metido la bola, se contaba más o menos 4 o 5 segundos, y entonces la, la gente se oía el, el, y parecía un partido de fútbol, de eso. ¡Wow! La gente chillando. Muy bien. Sí, no, efectivamente. Además, también, con, como comentabas, con un niño tan, tan pequeño eh, que tenga tanto apoyo, siempre se agradece también por parte de los padres, etcétera, por. Por eso, porque lo ven de queremos que gane, queremos que mejore, queremos que dé guerra, porque de aquí se ve que, que puede salir un muy buen jugador por, por eso, porque como tú bien comentabas, ya hay ejercicios que muchos de nosotros posiblemente no, no seamos capaces de acabarlo. Y hablo en mi en primera persona porque yo también tema de ejercicios, todo eso no, no hago, que es lo peor que, que se puede hacer, no hacer drills o al menos, aunque no sé, hacerlos siempre pero sí hacerlos alguna vez porque eso también te ayuda con, con colocación de blanca que obviamente es determinante y más en juegos como bola 9 y bola 10 en los cuales dependes mucho de saber dónde tienes que dejar la blanca porque no tienes comodines como por ejemplo en, en bola 8 Sí, yo nunca he sido un gran amante de los drills pero sí que hace un par de años ya sí que me, me, me puse a hacer hace un par de años o tres y está muy bien porque es, soy más de sets, ¿vale? Soy más de juntarme con un buen jugador y jugar con sets, con una pequeña presión, y, y eso es, es lo más. Lo que más se me parece entrenar entrenar la competición. Pero es verdad que, que si entrenas solo, si tienes la oportunidad de entrenar solo, ahí está el tiempo en el que tú dispongas ya, eh, es una manera de meter presión porque al final cuando juegas un drill. No lo haces, no lo haces, no lo haces, y cuando lo haces ahí te quedan dos o tres bolas y llevas no sé cuántos fallos, y es una manera de meter presión también. Y es un buen entrenamiento ya por eso también, porque le metes también presión, aparte de, del control de la blanca que tengas que tener, pues ya depende del drill. Sí. Hay dispara una cosa, hay dispara otra, control de blanca, puntería, lo que sea. Pero sobre todo porque también le añades presión jugando solo, y eso no es fácil. Porque no quieres fallar. No quieres fallar porque a lo mejor llevas 10 intentos y, y, o 15 intentos y llevas ya un rato y estás cansado y, y es una buena fórmula. Al final los drills te hacen, te hacen mejorar, como todo. Perfecto. Luego eh, Rafa confirmaba que efectivamente era él y que decía que en grandes solo llega a los constantes y tú lo eres. Lo que tú mencionabas. Tú llevas ya muchos años estando en el top 16, cosa que no es fácil porque cada dos por tres se ven jugadores que perfectamente pueden dar sorpresas, entre comillas eh, por ejemplo una de las últimas sorpresas que se había visto había sido el campeonato de España de Bolo 8 que había ganado Pina en, en Oviedo a que Alcaide a la final eh, uh -huh. sorpresa porque estando a que Alcaide la final no la gane, pero claro, tampoco es sorpresa si te pones a ver toda la evolución que tiene Pina los resultados que saca el entrenamiento que tiene encima, etcétera eh, para quien no lo sepa, quien lo vea desde fuera y solo se fija en el resultado, sí es sorpresa, pero luego, como tú comentabas, la claro, constancia, verdad. pues siempre hace estar que va a haber un momento u otro en el que vas a tener la oportunidad y si no la dejas escapar. Eh... Es, un, es un claro ejemplo y, y al final es eso. Eh, seguro que tuvo suerte, pero si no estás entrenado y no la suerte hay que aprovecharla. Y, y bueno, tener suerte a lo mejor es un detalle de la partida con David. No, no va a ser suerte de... Entonces, claro, por eso te quiero decir que sí, que puede parecer tal, pero, pero lleva un trabajo precisamente de Pina con los drills. Todos lo sabemos, todos lo vemos en los vídeos que pone por Facebook y todo. Además, él expresa mucho el trabajo que lleva. Quiero decirte que, que, sí, sí. que eso se ve. Sí, no, a ver, no deja de ser sorpresa, pero, pero tiene un porqué. No deja de ser sorpresa porque no gana todos los días. Obviamente, como David. Si gana David, no... Pero, pero sí que tiene un porqué, y el porqué es el trabajo al final. Y, y de ahí lo que decía yo antes, que creo más en el trabajo que en el talento, porque es verdad que Pina lleva mucho trabajo, pero es que David también. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ahí está el tema: que, 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 le, que los dos trabajando consiguió ganar Pina en este caso. No, en efecto. Pero que sí. Luego, que... pequeños detalles en determinados momentos, pues puede hacer eh, que la balanza se decline hacia un lado o hacia el otro, porque en una partida pueden pasar con muchas cosas, como ya hemos mencionado. Y, y eso eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro o que uno sea peor que el otro no sino que esas partidas hay que jugarlas igual también muchas veces cuando nos referimos a suerte no nos referimos a suerte porque haya metido una bola y le tapara no sé qué sino por a lo mejor la suerte de jun que se junte las condiciones de estar en un buen nivel sí sí sí, oh, sí, etcétera. sí. me refiero Suerte no me refiero a una bola de un churro, sí, sí. me refiero a suerte de meter bola de saque en el decider y llevártelo tú. No, no, exacto, exacto. Lo que sé, que también el saque hay que entrenarlo, claro, obviamente. <laughs> también está entrenado. Pero el saque está entrenado, pero te puede venir una bola, chocar la blanca y taparte. Sí, sí, sí. O, o que te el Entonces, en el. Si esa blanca no te choca en otra bola y no se tapa y se queda la partida abierta, hay que acabarla. Exacto. Y ahí es donde está el trabajo. Ahí es donde está el trabajo. Pero sí, respecto a lo que dice Rafa, pues al final sí puede ser que. La constancia sea uno de, de mis mayores fuertes, sí. La constancia, porque siempre me ha apasionado olvidar, como a tantos, todos los que estarán viendo esto. Y al final, lo que sí que he intentado en mi vida es competir todo lo que he podido. Y, y continúa así. Y, y por trabas que hay, siempre procuro intentar jugar, porque al final es lo que nos gusta. Y, y, y bueno, ya cada uno, pero a mí lo que me gusta es competir. Entrenar también me gusta, jugar con los amigos me gusta, pero competir es lo que al que, que jugador pues, verdaderamente le gusta y siempre he intentado, siempre he intentado enfocar todo a poder competir. No, efectivamente, además aquí la gente que nos está viendo es por el billar porque si fuese yo solo, a mí no me vendría, a ver. Por eso no, no hay ningún tipo de lugar de... Bueno, bueno, eh. solo no porque es complicado, pero, pero cada, vez te, de, cada vez te sigue más gente, ¿eh? cada vez te sigue más sí, gente. Sí, es lo bueno que por suerte estoy viendo que hay bastante... Eh, seguimiento, que a la gente le está gustando el programa y poder juntar con, con gente como tú, pues obviamente se agradece por todo, todo el conocimiento que tenéis, toda la experiencia que tenéis y luego también que la gente de fuera pueda ver que, que eres uno más, que no eres como para si puedes, se puede pensar sobre todos los jugadores de fútbol, no, ah, no, es que este es mídul, es inalcanzable, no sé qué, no, en el mundo del billar somos todos, eh, como somos decir? Campechanos, somos... Solemos ser gente normal y corriente, no, no hay grandes egos, obviamente. Sí, es cierto, y, y que aparte luego a lo mejor conoces a, a personas de muchos años, de haberte la cruzado muchos años, pero no has tenido esa relación, realmente no lo conoces o no puedes conocerlo como en este tipo de, de entrevistas que haces, este tipo de... de... De charlas. Sí, charlas, porque como dicen por otro canal que Entrevistas leo... no, porque no hay nada. Entrevistas no, porque yo tú no soy periodista, rollo, entonces yo entrevistas no puedo hacer. Bueno, pero lo de broncano son entrevistas. Si lo de broncano son entrevistas... Sí, pero él cobra, yo no. Sí, bueno, pero que estas charlas son, son estupendas, y aparte que esto no lo teníamos antes. No, efectivamente. Entonces, tú estás haciendo una labor que, que para mí es la leche. Para mí y para muchos. Carly todos los que ven y todos los que... Y lo importante es lo que... tratar de fomentar el billar, tratar de dar más imagen, más vistosidad al mundo del billar, que ya lo he mencionado muchas veces en, en otros programas. Las películas que tanto nos gustan nos hacen el doble de daño de lo que nos gustan, por el tema de que siguen vinculando el billar con temas de las apuestas, temas de bares, tabaco, todo eso, que luego tú te vas a sí. ver cualquier competición que se organiza en España ya más o menos seria más o menos profesional tema de campeonatos autonómicos copas de España etcétera y sueles ver profesionalidad quizás no tanta como nos gustaría por determinadas circunstancias que, que puedan suceder pero sí ve, se ve un trabajo brutal por la organización que sea, uh -huh. y aunque no la haya por cualquier como dices cualquier tema se busca se busca y se intenta. Y si no la hay, la habrá, estoy seguro, vamos. Y, y, y es eso. Y al final, intentar evitar esa, esa parte de, de esa fama que, que se alcanzó y que, y que sí que es un poco lacra para el que no conoce. El que conoce, obviamente, enseguida se da cuenta que de, de esa profesionalidad y de ese y al final lo que te engancha, o no te engancha también, pero pero al final lo que te engancha es, es eso, que al que le gusta eso, dice, ah, pues esto es eso, es muy profesional. No, efectivamente, yo de hecho me acuerdo que había ido a, a Villagarcía a unos campeonatos gallegos. No sé si había coincido con el campeonato gallego con el campeonato de España, que había sido, creo, recordar en 2005 o 2006. Creo que había sido en 2005. No sé si tú de aquella ya andabas por aquí. Sí, porque en sí, sí, 2006. Fue Sevilla, entonces sería 2005. Entonces el gallego. 2006 fueron los, juego, los juegos mundiales estos de no olímpicos, de deportes no olímpicos, que fue en Sevilla. Entonces lo que tú dices, yo creo que fue en 2000. Entonces fue 2004-2005 que estuvo el gallego aquí en, en Villagarcía. Ah, el gallego coincidió. Sí, ah, sí, ah, sí, sí, ah, exacto. Sí, Siempre se sí. hacía. O sea, que hubieron, 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 puede ser que hubieran varios años, ¿no? En Villagarcía, sí, de la en dos, es, hubiera dos años. 2004, fíjate, ese sí que me acuerdo. No soy, no soy bueno para las. Pero 2004 sí que sé sí, que ganó Buba. Buba, José Luis Llévana, el malagueño. Ganó, creo que fue el Bola 8. Y ese fue allí. Y, y exactamente, creo que fue 2004. Creo que... Yo recuerdo que fue allí. Sí, bueno, y se jugaban. Pero más allá. Más allá de, de la fecha de que fuera 2004, 2005, 2003, ¿Ah? yo lo que quería decir es que, claro, uh. esa fue la primera vez que fui a ver un torneo de billar, un campeonato de billar. Y vas, te Ajá. encuentras con toda esa infraestructura, te encuentras con tantas mesas de billar, con tanta gente uniformada, eh, con su taquera, sus tacos, tal. Para alguien ajeno al mundo del billar, dices tú, hostia, esto no es lo que yo me imaginaba. Esto mola mucho más. Correcto, correcto, correcto. Por eso decía que es lo que te engancha también, lo que te, lo que te engancha. Cuando ves eso, bueno, aparte es que eso... No sé, el responsable de todo esto allí, que era Carlos Iglesias. No sigue siendo, o... sí, Carlos Iglesias. Claro, yo no, no tengo el gusto de conocerle, pero es que aquellos torneos eran impresionantes. Sí, sí, sea... sí, Y de hecho, nosotros ¿sí? el, el campeonato gallego lo seguimos teniendo. Eh, no siempre se puede hacer como era antaño en pabellones con 40 mesas de, de siete pies. Eh, hubo una serie de años que se estuvo jugando en el Hotel Escala, en Padrón. Eh, pero estábamos teniendo sobre 20, 26 mesas para la, la competición gallega. Sí, eso sería 2010. Eso sí que, eso sí que no, porque ese fue, me lo perdí dos, 2010 yo. 2010 fue en Vigo, en el Ifebi. No, do, 2009, entonces, ¿no? O... 2009 había sido en. De padrón. ¿no? En la Lin... No, la, perdón. El 2009 había sido en Lugo. 2007, 2008, sí, de 2009 había sido en Lugo. 2010 en Vigo. 2011. De la escala, entonces. En los escala fue varios años y fue después de todo esto. Creo que había sido a lo mejor 2014, 2015 y alguno por ahí. No, sí, es que sé, sé que ese año no, no pude, yo creo que es un poco anterior, pero bueno, ese año no pude. Jugué Copa de España, pero el Campeonato de España no, no pude ir. Sí, pero bueno, aquí nosotros eh, tampoco podemos hablar mucho porque estamos muy mal acostumbrados por. Carlos Iglesias y todo el trabajo que, que hace porque claro nos da unos torneos impresionales que somos claro. la envidia de, de toda España y de gran parte de claro los lo gallegos cuando tenéis eso veis otras cosas y obviamente <laughs> la, la crítica <laughs> va a ser sí o sí pero bueno sí que por lo menos se va se va yendo a más sobre todo el número de jugadores y bueno la calidad de la competición pues siempre habrán cosas que mejorar pero va mejorando poquito a poco. Efectivamente. Más, más rápido o menos rápido, pero yo pienso que va mejorando. Sí, sí, exacto. Y luego también que, que escuchan a los jugadores, algo que siempre es de agradecer, y a lo mejor algo que ellos plantean hacerlo de una forma por las ideas que puedan tener o por los motivos que que tengan en ese instante, y a lo mejor no se les pasó por la cabeza la opinión que da un jugador y dicen, ah, pues a lo mejor esto sí es viable, entonces vamos a intentar implementar vamos a intentar hacerlo o si no puede ser te dice no no puede ser por esto por esto y por esto entonces claro uh -huh. que haya ese feeling que los jugadores puedan aportar y que la competición responda pues siempre es de agradecer porque lo único que hace es que todo vaya para adelante y que todo siga mejorando correcto eh, sí que hubo ahora como lo dijo Francisco Bustos hablando de su, 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 de su etapa sí que hubo un no hace mucho, hace un par de años que era, era inviable los horarios, el tema horarios. Lo demás puede ser mejor o peor, pero el tema horarios era inviable. Yo jugué en rentería una, una clasificación, no sé si a las 4 de la mañana, con, con Carlos Belmonte. Y clasifiqué y tuve que jugar a las 9 de la mañana o a las de la mañana, en Valencia se fueron de madre también porque no lo limitaban a 96 jugadores, pero se toman medidas es lo que te quiero decir que, que, se, que poco a poco sí que se escucha al jugador y, y más o menos sin, se, se, a mayor velocidad a menor velocidad, pero se va mejorando Sí, bueno, yo en, en parte no soy partidario de, de limitar la, la participación por un sencillo motivo tú si limitas, es probable que puedas dejar gente fuera, y que a lo mejor eso pueda ser un motivo para que se enganche a jugar, el poder disputar esa competición. Claro, claro, el gran inconveniente es que se tienen que limitar, precisamente porque tú mencionabas del tema de horarios, que no se vaya de madre, y que a lo mejor no acabe la clasificación, claro. que acabe la clasificación a las 8 de la mañana y te has que jugar a las 9. Yo estoy totalmente de acuerdo en el tema de limitar, porque joder, somos un deporte militario como para estar limitando. Pero... También es verdad que hay que jugar, es como, es como el COVID, la economía y la salud. O sea, hay que jugar con el tema de dejar de jugar más de 96 jugadores, pero si no tenemos una sede en condiciones, claro. con más de ocho mesas, eh, no merece la pena tampoco. No, no efectivamente. tienes Que está claro que hay que cortar. Entonces, hay que jugar con eso. O sea, lo ideal sería mejorar las instalaciones, o poder jugar en un hotel, o poder jugar. Pero hay que ir poco a poco. Es decir, lo que sí que te hay que ver es. Tiene que haber esa intención. O sea, lo que no podemos pararnos es en decir, bueno, pues ya 96 jugadores siempre, limitado. No, deberíamos de intentar mejorar. Y el año siguiente, si se tiene que buscar una cosa, se tiene que buscar otra cosa, se tiene que... Porque, joder, pero bueno, la verdad es que es bendito problema. No, efectivamente. Eh, el tener más jugadores de, de cuando estamos hablando que, que eso. 2016, 2017 creo que fue, las Copas de España de Madrid, éramos 17, 18, 19. En un campeonato de España, en una Copa de España. Bendito problema, pero es verdad que hay que solucionarlo. Y limitar a 96 jugadores para mí es una solución a corto plazo, pero obviamente a largo plazo no debería de serlo. No, porque puedes quitarle la ilusión a los jugadores de poder disputar competiciones y, sobre todo, que claro, con el sistema actual, que por una parte a la hora de limitar, ese, para mí es el sistema más justo, el, los que tienen una mejor clasificación son los primeros que entran para poder disputar la siguiente. Eso cae de cajón, pero claro, eh, alguien que a lo mejor lleve tiempo sin jugar, que sea jugador top o de un nivel muy alto, si quiere empezar a día uh -huh. de hoy, en la siguiente prueba que además salió y la convocatoria se puede quedar eh, fuera se puede para quedar 40, fuera. como tiene cero puntos jugados y no tiene eh, ninguna prueba disputada a lo mejor de esta temporada, pues eh, igual se queda fuera porque no tiene los requisitos mínimos para poder entrar por la elevada participación. Y a lo mejor es un jugador experimentado que lleva el año pasado no compitió por X. O es un nuevo jugador que lo estamos perdiendo, digamos. Sí, 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 sí. sí, podemos sí. Perder, efectivamente, ¿sabes? efectivamente. Por eso mm, es... sí, sí. son decisiones complicadas. Sí, eso, bueno. son... son problemas que hay que solucionar. Pero no dejan de ser soluciones que ahora mismo puede que sea correcta. Porque tampoco es factible ahora mismo. Habría que ir mirando con el tiempo, pero tampoco es factible lo... si lo hacemos en locales quitando Eva no sé quién tiene más de ocho mesas ahora mismo en sí sí, sí, sí. teo tiene siete Entonces hay que jugar con eso en teo tiene siete ya te quitas una mesa ya tienes que limitar y, y bueno eh, Eva no sé si estaba limitado ya también en 96 ¿entiendo? creo que sí no lo recuerdo pero sí creo que sí pero es eso que es complicado otra cosa es que se pase a dar el gran paso de volver a los hoteles que es, es lo al final eh, eh, Hoteles o pabellones o otras instalaciones grandes. Sí, lo ideal serían pabellones Esto, con 20 mesas, okay. que eso es complicado. Claro. Eh, con el paso de los años, se hace raro, o se hace, bueno, raro no, que al final realmente la federación debía haber buscado un proyecto de tener en propiedad tanto un buen. Una bu un, una, un buen local, un buen, una, una nave un, y, un, y un buen material. Y no poner instalaciones para no tener ese problema. Y, y como siempre decimos, lo suyo es centralizarlo, la zona de Madrid o cerca sí, de Madrid. Sí, no, efectivamente. Pero, Yo soy de Galicia, soy gallego y, y también estos programas, quien, quien los haya seguido o si no los puede ver, que también están subidos a YouTube, eh, he comentado más una vez: pues a lo mejor la mejor opción es buscar hacer unas Copas de España única y exclusivamente en Madrid donde puede haber 10, 20 mesas de billar, de donde sea, sea hotel, sea pabellón, sea donde sea, porque a fin de cuentas a Madrid cualquiera llega fácilmente. Para Madrid siempre tienes alguna combinación que te hace llevar llegar eh, de forma rápida y sin mucha complicación, ya sea si vas en coche, si vas en tren, si vas en avión, es muy fácil llegar a Madrid. Sin embargo, por ejemplo, eh, la próxima prueba que se juega aquí en, en Galicia, los días 7, 8 y 9 de mayo, en el club de Villarteo, al lado de Santiago, sí, tiene Santiago, tiene el aeropuerto, fácil llegar. Pero gente de, de Andalucía, por ejemplo, muchos te van a decir no, yo voy a meter más de mil kilómetros para irme a Galicia a jugar una prueba que a lo mejor no tengo nivel. Que tiene, que, tiene que gustar es... Tiene que gustar mucho. Nosotros, nosotros aquí estamos a eso, no calculado, pero estaremos a casi mil. No, no, sin el casi. Desde, desde Elche, desde Elche, eh, mira que dos veces, pero no recuerdo. Exactamente contestamos de Teo, pero sí te tiene que gustar mucho. Si fuera en Madrid, yo creo que el abanico se amplía. Claro, porque como está en el punto medio de todo el mundo, sí. Desde Galicia podemos estar un poco más, por el tema de las montañas y todo eso que siempre cuesta salir un poco más, pero coges un tren, coges un avión incluso un en coche. En, no sé ahora mismo si eran seis horas, estás en Madrid. Bueno, no sé. Bueno, en tu sí. caso, cuando habíais venido aquí. con Albertito, habías tardado, me parece que un poquito más, ¿no? Sí, pero bueno, de Madrid más o menos. Tampoco, no creo que más. No creo que más. ¿Qué va? Seis horas. Pero seis horas como mucho, sí. Sí. Mira que Galicia tampoco es una gran combinación con Madrid. Porque hay otras comunidades o otros sitios que... Sí, tienen Sevilla tiene el AVE, más Barcelona rápido. tiene el AVE... Entonces mucho claro, casi todo tiene AVE, ¿no? En Galicia estáis con el AVE hace ya <laughs> un montón y aquello, no, aquello no, no sale a Madrid. Pero bueno, sí, nosotros tenemos... De, de aquí lo tenemos muy bien ahora, del Che a Madrid. el Che a Madrid lo tenemos dos horas y cuarto. Hay AVE, hay AVE. Antes había Albia y tardaba 3.45 y con el AVE lo bajaron a dos y cuarto. Sí, que, que no está nada mal ese, ese viaje. De hecho, yo es lo que tardaría en ir de mi casa a Lugo, básicamente. Fíjate. Y, y eso sí, bueno, yo recuerdo que, lo mencioné ahora, eh, que la primera vez que nos conocimos había sido en una Copa de España en Teo, donde además habíamos compartido el piso que se había cogido por Airbnb, y, Airbnb, y tu ¿cómo? compañero de viaje había sido Albertito. Sí, José Alberto. Digamos, eh, ¿No te sí? planteaste en dejaros por el camino y seguir tu palante? No, José Alberto es, José Alberto es muy, muy grande, muy grande. Y aparte es que es muy, muy, muy tierno, ¿no? Muy... ¿no? No tiene ni, ni maldad el hombre. No, pero estuvo bien, estuvo bien el viaje. Sí, nos conocimos ahí en, en el Airbnb este, que estuvo muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. El, sí. el piso ese. Y, y, la, y la copa de, de Teo estuvo muy bien también ahí. La verdad que lo que hablábamos antes, son muy profesionales a la hora de hacerlo todo. Innovaron, ahora se hace con el QS, la mayoría de torneos, pero ellos innovaron. Y, 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 las la, y las cámaras igual, las cámaras igual, ellos fueron bastante innovadores en el sentido. ¿no? Las copas no se venían retransmitiendo. Claro que eso es... y, ah, y, y José Alberto, pues ahí lo tenías, como si fuera una mascotica que iba ahí en el. <laughs> y luego también llevabais días entrenando por Madrid, si no estoy equivocado, ¿no? sí, 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 vino, él vino a, a Madrid, estuvimos ahí jugando y, y, y luego fuimos para, para la copa. Sí. Se quedó en casa, quedó en casa y nada, bien, bien. Alberto, con Alberto siempre da gusto, siempre le ha gustado compartir el viaje. No, Alberto, creo que no nos está viendo, es un sinvergüenza. <laughs> no, 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 él no en diferido, él, no. Ah, no sé. <laughs> Bueno, volviendo ahí. La verdad es que tengo ganas de verle, tengo ganas de verle porque hace mucho que no lo veo y no sé cómo tendré que llamarle y pegar un toque a ver cómo está, porque hace mucho que no hablamos, hace bastante que no hablamos ya. En Madrid sí que lo veía más, ya hablaba más con él y hace ya bastante tiempo que no hablo con él. Claro, yo, la última vez que... pero, pero... yo la última vez que lo vi en persona fue cuando fue el clasificatorio de Predator. Aquí. Ah, ese me hubiera encantado ir, no pude ir, me, me, me coincidió trabajando, si no hubiera ido. El que ganó Horner. Efectivamente, donde además el cabrón de Alberto me ganó 8-0. En primera ronda. 8-0. En primera ronda. ¿Tú te crees que 8-0? Es compartido viaje Airbnb, jugando la consola ahí que nos pegamos la viciada buena y te mete 8-0. Es que eso es lo no... que tiene perdonarle. No, no él, él es así, él es así. Yo, a mí me la hizo también, a mí me la hizo, le invité ahí a a Ibiza pool este que sí. Ahí en Móstoles y también me la hizo, me reventó ahí. No tiene compasión. Él, es, que no, es que no tiene muchas emociones, ¿sabes? ¿No? <laughs> está jugando y él juega pim, pim, pim y le da igual, ¿sabes? O sea... Sí, está jugando y no te enteras de que está jugando. Nada, está calladito, sentadito, apartadito nada, ahí nada, nada, y tal. Nada. La mejora es una barbaridad. ¿eh? Es, un, es un bicho, tío, es un bicho. Yo, la última vez que lo vi, lo vi muy O sea, allí lo vi muy fuerte. En esa época de, 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 que te digo que llevaba el Club de Móstoles y vino, joder, es que tenía un saque, digo, muy comparable al de Fran. Aparte del juego, el saque lo tenía clavado. Bola 10, que a lo mejor es más a priori más fácil sacar siempre igual que bola 9, sí. O puede ser. Pero él lo tenía súper cogido. Super cogido, le daba la segunda tacha al lado de la banda, no peligraba el choque para entrar a la blanca en ningún lado, lo tenía muy cogido y, y, y nada, y ahí está. No sé cómo, cómo le irá ahora con el Last Night Team y, y todo eso. Sí, esto. sé que ahora mismo está en Tenerife y aún sigue por allí. Bueno, no sé si tenía previsto otras cosas. Eh, también hace poco había estado en Murcia de árbitro de carambola. Ay, puedes tirarle de las orejas. está sí, cerca. el car, Supongo que el tema del car. Sí, ahí, ahí tenía que haberle Ahí le da. Esa se la voy a. Tiras de las orejas de. ¿Cómo estás por aquí cerca? No lo había comentado. A, a ver qué pasa. Sí, sí. Además creo que había estado. También tengo que al igual, igual me avisó y me pilló por ahí liado y no le hice caso <laughs> yo, pero bueno. <laughs> ahí va a ir mal. Pero bueno, que sí, que sí, que tenemos que vernos ya. Perfecto. Luego también, por aquí por el chat, comentó ya hace un rato tu jefa de que no era ironía, de que no era ironía el tema de los viajes, que, que, le, que a ella le encanta ir contigo a los torneos. Desde fuera se ven todas las jugadas ah, fácilmente hay, y sí. criticar es muy fácil. Ajá. Sí, sí, bueno, no me mete caña. Ni nada. Luego también Eugenio pool dice: Raúl, ¿mañana qué? Mañana, mañana tenemos la prueba, la tercera prueba del ranking. Han jugado dos, luego se han jugado los tres absolutos y mañana tenemos la tercera prueba del ranking de primera categoría. Bueno, mañana te, mañana coinciden. Nuevamente no coinciden, eh, porque aquí se hacen. hay tres categorías: primera, segunda y tercera. ¿Vale? Y nuevamente coinciden primera y tercera por el tema de fechas, porque hay bastantes pruebas entre todas. Ten en cuenta que cada una son cuatro pruebas de ranking. Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, para... Eh, coinciden primera y tercera, y los segundos pueden jugar primera, digamos. Entonces, el volumen de jugadores es mayor. En esta prueba, mañana tenemos solo 17 jugadores en primera. ¿Pero por qué? Porque coincide con segunda y tercera, y en segunda, esto ha trastocado el calendario el tema del, sí, del sí, COVID sí. también. En segunda hay 27 jugadores, creo que son, y en tercera hay otros 16 por ahí. Entonces, al final hay otros 60 jugadores jugando. O sea que la, la cosa en Comunidad nacional está funcionando muy bien. Pero eso, y nada, es bola 10. Eh, empezamos a 6 ganadas las, las rondas previas de, al cabo directo y al cabo directo a 7 ganadas. Pues nada, a ver si, si retomo un poco la, la, la senda de estar un poco arriba, por lo que te digo, porque las pruebas de ranking sí que me iban bien, que quedé primero en la primera prueba ganando a Diego Pedro en la final, en la segunda prueba me ganó Diego Pedro en la final, los dos gil-gil, además, muy emocionante. Estas tres pruebas absolutas, ya te digo, que me han salido bastante mal y ahora pues a ver si, si retomamos un poco... A ver, no se sabe. es Que también es complicado porque llevamos, yo en, en, con el tema de COVID en Comunidad Valenciana, que ahora está muy bien, pero estuvo muy, muy mal y nos cerraron el club en enero y, y estuvimos dos meses y medio. Dos meses y medio sin... Yo estuve dos meses y medio sin coger el taco, que creo que eso no me ha pasado a mí nunca. Lo máximo ahora ha sido un mes y pico y fue en otro confinamiento y ahora sí que hemos estado un mes y pico, entonces es complicado no el ritmo de competición y las sensaciones y la, la mentalidad, lo... entonces pues nada, pero bueno, no es, nunca se sabe, nunca se sabe si va a salir bien o va a salir mal, sí que es verdad que, que esta mañana he estado entrenando con un buen jugador, con José Manuel Costa, Badumba le dicen aquí, y, y me ha ido bien y he jugado bien. Pero eso no quita que mañana, pues mañana es otro no, día. Efectivamente, hoy. Y nada, pero. Pero sobre todo contento porque tenemos competición. Entonces eso ya es un paso. No, y ya como salga resultados, ya la constancia al final te da resultados. ¿Qué pasa? Que la constancia te da resultados buenos y malos. No, claro. efectivamente. Si juegas mucho, si juegas mucho también vas a perder. Sí, sí. Si juegas y alguna, todo, y, pues y alguna victoria caerá algún que otro día. Pero bueno, sí, yo lo que procuro es jugar los autonómicos de aquí de Comunidad Valenciana y los nacionales. Eso es lo que me planteo yo jugar durante el año, o intentar jugar. Y luego hay algún open, como me puede gustar mucho el del Boer Café, el open internacional o algún open que ya te digo que al, al que periodo de europeo me hubiera encantado ir. Pero también tengo que jugar con el... yo trabajo a turnos, entonces sí. me pilla 50% de fin de semana trabajo y 50 no. Tengo que jugar con eso, con vacaciones, un top propio y todas esas cosas para poder compaginar. No, efectivamente, siempre es más complicado precisamente por, por ese motivo, que al deberte a otras laber, labores, eh, como allí te digan, no, no puedes tener vacaciones aquí, pues ya se jodió el tema y, y hay que buscar otras fechas para poder jugar. Sí, por eso, hombre, al final algo tienes que ceder. Por eso te digo que mi prioridad suele ser la Comunidad Valenciana y los nacionales, las Copas de España, y luego los Campeonatos de España, la semana de los Campeonatos de España en junio. Eso suele ser lo que, lo que sí que intento arreglarme bien en el trabajo para no tener problemas. Y luego ya lo otro, pues lo ven que, que se pueda se juega y que no, pues no se no, lo juega. Perfecto, perfecto. ¿Y ahí la competición, eh, que la empezáis por la mañana, la empezáis por la tarde? Sí, eh, empieza por la mañana. Aquí empieza por la mañana. Eh, de hecho, eh, en Elche tenemos cuatro mesas. Si éramos más de 24 jugadores, pasábamos a jugar a campello, que es, es la medida que se está tomando ahora aquí en Comunidad Valenciana. Porque claro, el campeón tiene ocho mesas. Sí, sí. Por ejemplo, los absolutos han sido allí, hemos sido alrededor de 50 jugadores. 40, 50 jugadores, depende de la modalidad. Y, y entonces, eso. Eh, mañana empiezo, yo yo juego a las 10 y cuarto con Alfredo, Alfredo, por de aquí, de la zona de aquí de Almoradí. Y, y este sí que está ranqueado, que es lo bueno. El uno no se enfrenta al dos hasta el final. Y porque los absolutos no los ranquean. Los absolutos los hacen como aparte y si no los rankean. El ranking sí que está, sí que está rankeado. Sí que se juega ranqueado. Y nada, empezamos a las. Es que yo, yo creo que empieza a las 9. Es que como... yo juego a las 10 y cuarto. Ya no sé si empieza. Pero creo que no soy primera ronda. Creo que empieza a las 9. Luego me fijaré que está en el QS Antes de irme a dormir. Sobre todo por asegurarme he jugar a las 14. Y, y no quedarte dormido y, y llegar a tiempo. Y no nada. Eso es la verdad que nunca ha pasado. Mira, aquí tengo una anécdota. Aquí tengo una anécdota que de quedarse dormido bueno, de quedarse dormido, yo no, no sé si he dormido o no pero ja Javi Muñoz jugador malagueño mítico de hace bastantes años en una copa de Barcelona cuando era saque ganador me hizo el mejor partido que, que nadie me, me ha podido hacer porque tiré en la primera y creo que me hizo siete seguidas siete seguidas, si no si no recuerdo mal, fueron siete seguidas porque era ocho ganadas, tiré en la primera y después me hizo siete seguidas, y el tema es que luego no se presentó <laughs> Esa era la clasificación y al día siguiente no se presentó a primera ronda. Y digo, ah, mira, muy bajo él. Muchas gracias. Pero no, como jugaba en aquella época, era, era impresionante. Y nada, lo que te estaba comentando de, de eso, mañana juega y 14 y ya, pues eso, dura... hay, hay límite horario también. Si no se acaba, en este caso yo creo que sí que se acabará. Porque empezando por la mañana, cuatro mesas, 17 jugadores, creo que hubiera sido mejor 16 porque... Ahora el cuadro se ha quedado ahí, pero bueno, es casi más rápido, 17, porque no hay rondas por detrás. No, más viene siendo lo mismo. Al final viene, viene siendo si... lo mismo porque pasas pues de un cuadro de De 16 a un cuadro de 32. Entonces, los choques van a ser los claro, mismos. Claro, pero es que creo que son aún menos, porque no, no se juegan partidas por detrás. Entonces, las rondas de doble K como que no existen. Al pasar primera ronda, ya juegas K directo. Y por detrás, creo que hay menos partidas. No sé si no, hay una menos partida en esos. No sé. es porque pues ten en cuenta que el, que pues el jugador eso. es más grande entonces para llegar al pase por ganadores teóricamente mm. tienes más rondas ¿qué pasa? que al haber 16 jugadores hay un único choque en primera ronda y el resto pasa asento a la primera ronda de ganadores, pero realmente te queda, el, te queda el mismo cuadrante bueno, pues eso, que yo creo que se terminará en, en, en lo de Eva el bola 8 no se terminó quedaron semifinales y luego el bola 10, que fue el último que se jugó, también quedaron, quedaron eh, creo que ya octavos, octavos aún, octavos cuartos semifinales de jugar. Pero eso, sí. Y yo creo que mañana, yo, yo, yo espero que sí. No sé si el límite es a las 8 o algo así, a las 8. No, hay si... a las 8. Hay 8. sí que ya no sé, yo no. conozco el... Eh, el, el eh, de aquí. Es que lo que tenemos aquí en Comunidad Valenciana, vamos, porque... Aquí juegan con el tema de los cierres también yo te digo como para hacer instalación deportiva creo que hasta las 8 o algo, algo así porque lo de va como tiene zona de bar y zona deportiva el bar cerraba a las 6, lo pasa que continuábamos jugando hasta las 8 sí, sí, sí. y nada eso es normalmente aquí las competiciones eh, son sábado siempre no, exacto. empieza por la mañana termina. sí aquí de hecho también eh, las jugamos los sábados al igual que ocurre ahí, primera coincide con tercera. De hecho, yo hay rankings de tercera categoría, que es la categoría en la que yo estoy. Eh, no los puedo jugar porque yo voy a jugar el absoluto y además también estoy con el tema de la, de la retransmisión de la sede del Manhattan. Y entonces, claro, eh, yo le doy más importancia para mí, eh, nueve pies y el absoluto y el tema de la retransmisión es que jugar el ranking de siete pies. De hecho, posiblemente para el año pida que me suban a segunda categoría porque así, si quiero. Por la o tu prioridad es jugar Efectivamente, ya si quiero jugar el ranking individual, sé que lo voy a poder jugar perfectamente porque no va a coincidir en fin de semana. Porque aquí el ranking absoluto está abierto a, a cualquier jugador. De igual que seas primera, segunda, tercera, cuarta. Que cuartas son los que, los que empiezan. Para, para eso, para poder compaginar. Y si quieres jugar los dos rankings, sí, pues sí. poder jugar. Aquí también está abierto. Aquí también está abierto. Lo único que ya te digo que por temas de fecha, sí, sí. tercera coincide con primera. Sí que podrían jugar, pero claro, te, te, tienen que dejar de jugar en su prueba. Entonces no, no lo suelen hacer. ¿va? No, efectivamente. Pero cualquiera puede jugar en primera también. Sí, a ver. Es sentido... lo, también es lo más lógico. Es decir, ¿por qué vas a vetar a alguien que quiere jugar contra los mejores? Lo que tienes que vetar son a los mejores jugar con los que están empezando, con los que tienen un nivel prácticamente inferior. Entonces hay todo lo que sea correcto, jugar correcto. en categoría superior. Yo siempre veo bien que... Que de sí, la sí, sí. opción. Bueno. Luego que el jugador te quiera o no, eso ya son otras historias, que depende de cada uno. Y ahí ya no vamos a entrar a valorar. Yo soy partidario de que todo pudiera ser si todo pudiera ser en, en nueve pies, pues todo a nueve pies. Pero claro, eso también es completamente inviable. Además. Sí, es que es que son juegos diferentes. Entonces, claro. Eh... Pones categorías inferiores con mesas de 7 pies, pero es que es casi jugar a otra cosa. Es como si pusieras categorías inferiores de nuker a pool a mesas de sí, pool sí, sí, de 9 sí. pies. ¿no? no tiene sentido porque es un juego diferente. No, no, efectivamente. Y, y para mí pasa lo mismo. No, no es que sea más fácil ni más difícil, es que es diferente. Si juegas en 7 pies, cada partida en 7 pies y es súper difícil también. Entonces es diferente el juego. Entonces es eso. Pero bueno, siempre pues las categorías inferiores también por el número de es más fácil. A lo mejor poner montarme esas pequeñas que me salen. Definitivamente no, a ver claro, aquí claro. Y también toda la competición siempre la hemos tenido vinculada al mundo de, de los bares. Nosotros aquí en Galicia todas las pruebas se juegan en locales de hostelería ya desde hace muchos muchos años y ahí es prácticamente donde empezamos todos los jugadores de billar y si no somos todos seremos un noventa y tantos por ciento que hemos empezado en, en un bar jugando al billar. Entonces esa competición siempre está bien porque te da tablas, te da eh, experiencia y obviamente luego tú puedes decidir, no, pues quiero algo más. Pero para saber que quieres algo más, primero tienes que empezar desde, desde abajo. Y, y claro, luego aquí también tenemos el gran problema en, en Galicia, bendito problema, de que, de que aquí el volumen de jugadores que tenemos es brutal. Aquí estamos hablando de que el pasado fin de semana, que fue cuando se disputó el campeonato, perdón, el ranking gallego absoluto, eh, nos juntamos. En el absoluto éramos 106 personas. Sí, ya veía. Vi, ya vi. Y luego teníamos los rankings de tercera categoría de toda Galicia, que creo que habían, que habían sido un total de 350 personas jugando. Entonces, claro, el volumen de jugadores que, que tiene Galicia compitiendo es una animalada en comparación con cualquier otra localidad de, de España. Tenemos una, una competición muy muy brutal. ¿Qué pasa? Sí, eso, eso es un ejemplo. Eso es lo que había que extrapolar nacionalmente, porque al final, imagínate, sería un deporte fuerte ya. ¿eh? Sí, 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 sí. Si en cada comunidad hubiera ese número. Era de un deporte importante ya. No, efectivamente. Y ya, aunque no nos centremos en los rankings de categoría inferior, centrémonos solamente en los números del absoluto, la, la organización quedó bastante sorprendida de, de la gran acogida que tuvo la primera prueba con, con 107 jugadores, que al final tres de ellos por diversos motivos no pudieron participar, avisaron antes del día, entonces eh, no hay ningún tipo de sanción, porque si tú estás apuntado y no te presentas y no tienes justificación, se pueden tomar medidas porque lo que tampoco se quiere es eso de que tú te apuntes por apuntarte y que luego hagas que otra persona se tenga que desplazar, que tenga que viajar y luego se encuentre con que no se presenta el rival. Y luego la segunda prueba hemos ido 106, es decir, estamos manteniéndonos por encima de los 100, 100. Que, que es una auténtica animalada. Es envidiable, es envidiable. El año pasado... De Galicia, sí. Aquí en, en Comunidad Valenciana estamos funcionando muy bien, ¿no? Llegamos a esos niveles. Pero estamos funcionando muy bien. Y bueno, a lo mejor sí que hay 100 jugadores en el total de los que han jugado todas las categorías. Pero ya te digo, el absoluto, que sería la comparativa, 50 y pico, que ya está bien. 51, 50. Sí, 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 que no. Alrededor de 50, 51, 52, creo que fuimos. Y no está mal, no está mal. Porque aquí en Comunidad Anciana tampoco había una competición. Ahora, se está, ahora está funcionando, pero de hace llevamos muchos años ya que no. No funcionaba muy allá. O sea, ranqueábamos, íbamos de aquí a allí, pero no, el número de jugadores no subía demasiado. Y ahora sí que se están haciendo las cosas bastante bien. Patrick, Patrick Macio y, y otra gente implicada, como José Francisco Sánchez, de Denia, que es el, el que lleva un poco el tema también del Kiosk, las retransmisiones, en fin, echa un cable ahí a, a Eva muy importante. Y, y se está trabajando bastante bien, se está creciendo mucho. Como siempre, hay cosas que mejorar. No, efectivamente. Y hay cosas que no están a gusto de todos, pero eso es inevitable. Y eso, bueno, para la mejora de calidad continua es lo que hace falta. Es que no, no, exacto. Ir viendo esos fallos y mejorando, fallo, mejorando. No, no, efectivamente. Y luego también la gran ventaja es el tema de que hoy en día eh, abrimos Facebook y estamos viendo competiciones cada fin de semana en. que si en Galicia, que si en. Lo de Eva, sí, en Campello, que si en Asturias. Es una gozada. Mira, el otro día estuve viendo, tuve un rato y me puse a ver por Facebook y vi una, la partida de vuestra del gallego de Oscar Regueiro con Pablo Montaña. Es Pablo Montaña. Sí, Pablo Montaña, ¿no? Montaña. Ah, no, es que este chico no, no lo conozco muy personalmente, no sé si, si me cruzaron una Copa de España con él o no, no lo sé. Pero no, y, lo, y vi la partida, súper interesante. Vamos, aprendes viendo las partidas, aprendes viendo a los jugadores y eso antes no existía. Y... Eso es un paso súper grande. Aparte de difundir el billar, que es lo que hablábamos antes, que es de lo que se trata, de que al final más gente conozca el billar y más gente se pueda enganchar. Lo de empezar en los, en los bares, realmente, a día de hoy yo creo que todos hemos empezado un bar. Sí, 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 sí. Todos. Porque a, a día, ahora puede ser, porque sí que hay clubes privados. Por ejemplo, el de Elche es un club privado. El Pool Valencia que lo hacen muy bien también, es un club privado. Eh, el de Steve Boyle de Castellón es un club privado, vale, ya sí que existen una serie de clubes privados en los que te puedes enganchar al deporte, pero eso es de ahora, eso antes no existía, no, no es... de hecho los que han creado, los que han creado estos clubes vienen, venimos de bares, no, no, es como se empieza aquí, aquí en elche particularmente en el Che había una liga muy potente o sea, hace muchos años cuando bueno, yo empecé a jugar con mi padre, que jugaba esa liga con mis hermanos y era una liga de cafeterías que llegamos a organizar posteriormente entre caro mi mujer y yo eh, Ángel Palao, que es un jugador que ya no juega de aquí, y, vamos, y otra gente, mi hermano también, un cable, Luis Sánchez, David Vázquez. Eh, el tema es que llegamos a ser 25, 24-25 cafeterías. A eso una media de cuatro jugadores que tenía que tener dos reservas, pues si multiplica ya hay un bueno. más de 100 jugadores en, en un momento en una localidad. Entonces al final, ¿qué pasa? Que eso sí que son jugadores de bares, que es lo que hablábamos antes. De ahí siempre salen algunos. Sí, 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 sí. Siempre salen unos y cuanto más números hay, pues más salen a que se diga ya más deportivamente al juego. No, efectivamente, además el tema de, del billar siempre es más visible en un bar que en un club privado, de cara a quien quiere empezar, porque para quien quiere empezar, va a empezar porque lo ve en un bar, juega unas partidas con los amigos, le empieza a gustar un poco, a lo mejor puede coincidir. Que algún jugador, ya que juegue competición, vaya por allí y el otro lo vea, se quede fijando y diga, hostia, qué bien juega este, no sé qué. Empiecen a hablar, entonces ya se vea y ya pueda acabar a lo mejor entrando en, en un club. Porque, claro, la entrada en un club ya de inicio es muy complicada por, por esa visibilidad. Si no hay una captación, entre comillas, de que a lo mejor te ofrezcas a dar clases extraescolares, etcétera, pues es muy, muy difícil que, que alguien entre también. Está abierto al público y entra y es una buena manera de captar. En verdad, realmente es una buena manera de captar jugadores. De ahí ya salen los que salgan, pero el club está abierto al público. Solo tienes que pasar, fijarte un poco. Estos tienen todos un polo, van con sus taqueras, su taco, su guante. Y al final eso le puede enganchar al que tiene conocimiento. Un club sí que está más... Ahora lo bueno es que tenemos también el tema de Internet. Sí. Entonces, a nosotros, a nuestro club de Elche, nos llega mucha gente por la web. La web que la lleva uno de los socios de aquí, Sergio Blázquez y está muy currada y al final buscas por Google el billar en Elche cuando vienes aquí, pero claro, ya tienes que estar Buscando. un poco implicado, que te guste un poco. Pero bueno, sí que ha salido algún jugador bastante novel o bastante... Sí, algún jugador ha salido. No, no, en efecto. Hay uno, bueno, lo que pasa es que viene también de otros locales que habían estado abiertos, no viene 100% de aquí, pero está Carlos Quiles, que es un niño de aquí, un chaval que... Que lo está haciendo muy bien y claro lo bueno de aquí de Elche es que también somos bastantes jugadores con un nivel bastante a lo mejor no todos saben a jugar a competir nacionalmente pero con un nivel muy alto entonces cuando viene un chaval Nobel, pues rápidamente sube sube bastante de nivel que tiene mañana competición en, en tercera categoría y ya, deseo suerte a Carlos no no efectivamente eh, luego nos comentaba Diego que el inicio era a las nueve de las nueve de la mañana no sé si se refería exactamente a tu choque sí. o al inicio de la competición. Entiendo no, no, que va a ser no, no al inicio de la competición. Sí, sí, sí. Y... Sí, aparte tenían que estar un... Bueno, no, esto no era, esto era en la de segunda, que eran más... Porque han puesto un mensaje que había que estar un poco sí, antes... Sí, media hora antes del inicio, posiblemente, sí. para... Sí, pero pero nosotros no, porque parece que vamos bien de tiempo, porque somos pocos jugadores. Eso lo han, lo han comentado por el tema de, de segunda, que sí que eran 20, 27 jugadores, y no sé en qué sede, en Valencia creo que son. No sé, creo que es en Valencia la sede pero ahí ya tienen seis y van un poco a lo mejor más justos y por eso les han dicho que incluso en primera ronda que tienen que estar antes, porque normalmente en la primera ronda no tienes que estar antes, o si empiezas a las nueve de la mañana y tienes que desplazarte sí, de... Sí, donde sea. Exacto. de donde sea en este caso sí, Valencia es Valencia bastante céntrico dentro de la comunidad pero hay veces que tienes que desplazar, yo me he desplazado a Castellón cuando yo voy a Castellón a jugar en un autonómico ya es... me lo planteo como si voy a jugar en un nacional, porque es que son 300 kilómetros por ahí desde el hasta Castellón, de punta a punta de la comunidad entonces ahí sí que pues ya te vas un día antes, por eso la primera ronda normalmente no, no, se, no se hace estar antes. En la siguiente sí, por si acaso. No, no, efe, efectivamente De hecho, también nosotros aquí en el Absoluto Gallego eh, ya está estipulado las normas de que quitando, primera ronda obviamente que se empezaba a las 8 de la mañana, eh, luego la siguiente ronda los jugadores tienen que estar media hora antes del inicio de de su partida porque si hay mesa libre se va a mandar el choque ya, porque claro, además aquí tenemos la limitación, como también tenéis ahí del toque de queda de los bares que aquí es a las 9 de la noche, sí o sí tienes que estar fuera, no puedes seguir. Pero estáis trabajando, perdona Carlos, ¿estáis trabajando con el Core, sí. Los rankings. Sí. Es que nosotros ahora funcionamos con el con el -score, entonces tienes que estar pendiente. No es que tengas que estar media adelante, es que estás pendiente de la partida. Y, y, y en cuanto te la ponen, pues ya tienes que. Va, suelen ir en sí, orden. Sí, 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 a sí, veces sí. salta alguna. Pero suelen ir en orden y, y ya no es que tenga que estar antes, porque ya, claro, ya los horarios se van un poco, se van moviendo un poco, pero sí que tienes que estar pendiente de... Claro, pero en nuestro caso es diferente, porque en nuestro caso, como va a ser en esta próxima prueba de, de la Copa de España, eh, nosotros ya tenemos las horas predefinidas para cada choque, teniendo en cuenta el tiempo que tiene cada jugador, porque nosotros sí jugamos con tiempo. Nosotros. En eh, las partidas tenemos 40 minutos por, por jugador para llegar a seis partidas ganadas. Sí, lo que y, me comentaba. Sí, antes de antes, antes de empezar. De, eh, de, momento, de sí. las dos pruebas creo que solamente hubo una única persona que perdió un enfrentamiento por haberse quedado sin tiempo. Y estamos hablando. ¿Quién fue? ¿Quién fue? <laughs> <laughs> Vamos a <verlo? ríe> eh, Creo que no voy a, ir a la Copa de España. Fue porque me dijeron fue Javier Raposo que aún por encima iba ganando la partida. <laughs> Uf, pero ya tiene que ser lento, ¿eh? Sí, pero también depende ¿No? de... Yo creo que a un, ritmo, a un ritmo medio, bueno, lo que decías tú también, que a lo mejor eh, lo injusto de eso es que tú cuelas correlativamente toda la bola, esa bola sí, 10 sí. falla la 10 y el otro, tú has gastado ahí 10 minutos, bueno, 10 minutos no, pero has gastado unos minutos y el otro ha gastado unos segundos. No, no, efectivamente, ahí siempre es bastante relativo por precisamente eso. El jugador que más bolas mete es el jugador que más tiempo va a gastar, pero a lo mejor no es el que gana, porque lo que te había dicho yo antes, tú vas, eh, metes todas las bolas, fallas la 8 o fallas la 9, yo meto tiro, gasté que gastaría 3 segundos. Claro, y tú, es, cinco minutos. Es, 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 es que es difícil de llevar. En ese, en ese sentido, es difícil de llevar, porque no es que solo pierdas la partida, es que pierdes la partida más los minutos. <ríe> <ríe> es complicado, es complicado. O sea, Efectivamente. Yo no nunca he jugado así, pero por un lado está bien, porque no es como poner tiempo de 30 segundos por tirada, porque es a lo mejor tu juego. Tu rimas, tu ritmo es normal y, y implica que juega más acelerado de lo que tienes que jugar. Bueno, pero, sin embargo, el, por el otro jugador que le el, el lento Exacto, exacto. Pero bueno, ya sin, <coughs> sin entrar en ese detalle de, del ritmo del jugador, de cada jugador, el tema de tener 30, seguros, 30 segundos por tiro obliga sí o sí a tener una persona por mesa controlando el tiempo. Nosotros sí. en, en el Manhattan eh, jugamos en seis mesas. Cinco que están en, en el propio Manhattan, que es la Cafetería Yacaré, y luego se usaba una que está en la Gramola, que es un bar que estaba muy cerca. Y en Teo tienen eh, siete mesas. Entonces, eso supone de que en el Manhattan tendría que haber seis personas con cronómetro en mano controlando, y en Teo siete, que además parte de esa organización tiene que jugar también. Cabe una posibilidad que la estuvo hablando precisamente el, el compañero del que estaba hablando, José Francisco Sánchez de Denia que él lo planteaba de poner unas tablets. Eh, y en las tablets eh, tú eh, marcas el tiempo de... Llegas y marcas el tiempo, ¿vale? O sea, sí, tú, sí, sí, tú tiras, regresas a la mesa y le das al toque, para que no haga falta un árbitro, una tercera persona, ¿entiendes? Pero bueno, no deja de ser complicado. Pero sí, la, la tablet, la misma tablet pita. No, claro, pero si, si tú tienes que darle, si el propio jugador tiene que darle en su turno... Ya estás perdiendo un tiempo en desplazarse a la tablet para pulsar de ya he tirado. Y... Claro, claro, habría, habría que dejar un margen. Me mm. pone a cargar esto. No te preocupes. Arreglado. Y claro, luego también el, el problema de eso es que tú vas a estar más centrado en eh, tiré metibola, bola, tengo que ir a pulsar el botón, tengo que volver a tirar. Sí, volver sí. A pulsar el botón. Es, es un poco mareo. Es no. añadirle al jugador. Algo que no. Exacto. Él lo planteó, no se ha llegado a hacer, pero lo planteó así. Ah, a mí me lo, me lo comentó. Digo, hombre. Pero sí, es meter al jale, en, en jaleos al jugador que tiene que estar concentrado en la partida. y punto. No, exacto. Tampoco tiene que la estar... decisión que se tomó aquí en, en Galicia ya se había tomado en el Campeonato Gallego de Bola 9 que se había disputado en, en verano, creo que había sido en septiembre, octubre, bueno, verano, septiembre, octubre creo que había sido. Eh, ya se había implementado el uso del tiempo eso, 40 minutos por tiro se utilizan eh, los típicos cronómetros de ajedrez que hay dos únicos botones que es uno para un jugador y otro para otro en cuanto yo pulso, te empieza a descontar el tiempo a ti tú pulsas, me cuenta el tiempo a mí entonces tú juegas haces tu juego, acabas tu partida y cuando te vas a sentar, pulsas el botón y ya empieza a descontar el tiempo el jugador se, se tiene que centrar en el reloj Sí, pero no tanto, porque es cuando yo ya pierdo el turno, es cuando tengo que pulsar el botón, no no después de cada tiro y obviamente hay tiros que a lo mejor tienes que centrarte un poco más por lo que sea y puedes tener bastantes problemas por, por el hecho de estar más preocupado de que tengo que pulsar el botón luego que me avise con el tiempo tirar rápido volver a darle al botón para que no me pite falta etcétera. Bueno, claro, sí, sí, es complicado. Son temas difíciles. Pero bueno, es un buen sistema. Entonces, este sistema se va a seguir en la, en la Copa entiendo? Por lo que he visto de la convocatoria que se publicó hoy, sí. Solo la diferencia es que en vez de 40 minutos van a ser 45, porque en vez ah, de ser a 6 partidas ganadas, van a ser a 7. Ah, entonces no está dando más claro, que están meten 5 minutos, pero una partida. Sí, que de hecho eh, habían hecho un estudio de duración media de partidas y estaba por ahí a 5 minutos, 5 o 6 minutos por, por partida. Eh, jugando a bola 9, que es la modalidad que se va a jugar, y eso teniendo en cuenta todas las partidas. Entonces, tú cuando le das a la de, al, al botón sí. de digamos como el de las partidas de ajedrez, cuando le das, entiendo que se para tu tiempo y comienza el del Exacto. Uh -huh. Y el, el, cuando le da el otro, se para su tiempo y comienza. el Exacto. Miedo. Y además, si tú quieres pedir un descanso para tomar el aire, irte al baño lo que sea, tu tiempo no se para te sigue descontando. Ah, o sea que los, los, los descansos. Efectivamente. Eh, eso, eso la gente no va a pedir descansos, claro. O, o se si lo pide. No se, no se vaya mucho. Exacto. O si lo pide va a ser un descanso muy, muy corto porque no sabes si pues te puede hacer falta ese tiempo. Pero entonces no tienen los cinco minutos de descanso, por ser. Eh, si tú los quieres los tienes. Dentro de tu tiempo. Tienes dentro de tu, tu tiempo. De tu tiempo. <laughs> tienes pero de tu... Y sabes, ya por rizar el rizo ¿sabes si, si tienes esos cinco o los que tú quieras? En principio el tiempo que tú quieras. Claro que nadie va a gastarlo. Claro, claro. claro. Pero... Tú si quieres pero... estar media hora de descanso, también no, media hora de descanso. No, eso, que, el, que el descanso por, por, por airearte por el cambio dinámico, que a veces son necesarios esos descansos van a ser los justos vas a irte, vas a irte al baño, te lavas la calle te vienes, pero estar estar un no vas a pelar los 5 minutos que tú quieres estar media hora fumando fuera o en el baño adelante, luego te quedan 15 o 10 según sea a 6 o 7 ganadas y a tu rival le quedan los 40 minutos entonces, ¿qué te quieres? ¿tomarte media de descanso? adelante luego a ver si en 15 minutos eres capaz de ganarme 6 partidas yo lo que te he comentado antes también de la charla que, que lo que tengo que probarlo, sí. yo tengo que probarlo porque nunca, nunca he jugado así y tendré que probarlo para ver. yo entiendo que, que hay minutos de sobra un ritmo sí. normal porque siempre que se toman estas medidas son para evitar la, los jugadores excesivamente lentos y los que retrasan el torneo no, efectivamente. Entonces yo quiero pensar que, que es así, que con un ritmo más o menos normal no hay problema No, no, efectivamente, efectivamente Luego por aquí también nos comentaba Ayrton Alarcón ya hace un buen rato. Raúl, no te machaques. Diego, Javi, años eh, y tú sois unos referentes de siempre en la comunidad. No sé si a lo mejor lo de años se le coló el, el correcto Sí, no, a lo mejor quizás porque so, so, somos los que más años llevamos. Los que más años llevamos. Es que he comentado unos cuantos jugadores, a lo mejor sido por ahí, cuando he comentado una serie de jugadores. Y sería verdad que, que somos los que desde hace bastantes más años, alguna temporada se ha descolgado uno, se ha descolgado otro. Yo estuve en, yo estuve en Madrid unos cuantos años, pero sí somos los que llevamos bastante más más, tiempo. más años por la comunidad y siempre bastante arriba. Exacto, y luego también, bueno, después corrigió y era eh, Javi Alos, el corrector de jugó Una Mala. Sí, Javi Alos. El... Ah, lo de Javi El corrector de jugó Una Mala Pasada. Y luego también se unió y comentó un tal David Álvarez. Saludos, Raulín. ¿Alguna batalla nos hemos pegado? Sí, sí, sí. Alguna, alguna, hemos jugado, alguna hemos jugado. Yo no sé si a David le he ganado. ¿eh? Tampoco <laughs> recuerdo tantos, tantos enfrentamientos con él. Sí que recuerdo en Dolores, aquí en Alicante, una Copa de España. Esa me la ganó. Y no sé. Mira que es posible, porque he mencionado que he ganado a los, a los top 3. Pero hay algunos jugadores que no he conseguido que no he conseguido vencer. A la gran mayoría sí que. A lo mejor me han ganado ellos más o tal, pero sí que he ganado casi todos. Pero a David no, no recuerdo, la verdad. Solo recuerdo ese partido. Y alguna alguna vez nos habremos cruzado más, seguro. Seguro. De, de aquella. Pero él estaba por encima mío, eso sí. No sé si le habré ganado alguna vez, pero siempre ha estado por encima mío. siempre lo he... Puede ser que le haya ganado, igual que he ganado a David o igual que he ganado, pero él estaba por encima mío. Él, él, yo, su nivel era. Aparte que. Que tú conoces a, a, a tú y todo lo que yo conocéis mucho a David. Y es un jugador muy muy de corazón. Muy de corazón. Yo lo veo muy así, muy de corazón. Sí, sí, sí. Él tiene mucha mucha pasión en el juego también y mucho corazón. Sí, yo yo, yo bueno. no me estaba riendo por el comentario que, que acaba de poner por el chat. Mejor no jugar más, entonces no vaya a ser. <laughs> ah, eso sí, eso sí. Sí, sí, que. Yo, si, si ha sido así, tengo, la verdad que ahora me han entrado ganas de recursármelo. <laughs> sí, bueno, pero yo, a David, pero yo a David ya lo vi de estar prácticamente un par de años casi sin, sin coger el taco. Por, en la Copa de con Teo. Ese tres días antes o tres semanas antes, sí, Copa sí, de sí, Teo, sí. y se planta en cuartos de final, si no estoy equivocado, y lo echa un tal eh, Paquito Díaz. Sí, sí, son, es, son, al final es un jugador talentoso, de corazón, y joder, si tienes pasión y tienes talento, pues, pues en cuanto se pone, pues vuelve a estar arriba. Si eso es así. Sí, luego también el torneo que, que habíamos hecho, bueno, que, habíamos hecho, que el Manhattan había organizado las navidades, estas pasadas no, las anteriores, el Open Ciudad de, de Vigo, donde él también no llevaba, llevaba mucho tiempo sin competir, empezó a, a jugar un poco antes, a calentar el brazo, etcétera Llega al torneo y se planta la final. Sí, sí, sí. sí lo, lo que me parece raro es que, bueno, no, no sé las circunstancias de su vida, que no vuelva. Que no vuelva porque es que vuelve y se le da bien. Ha vuelto, vuelve. Y se le da volvió, bien. Volvió, Por lo menos los lo, lo rankings los juega. Sí, exacto. volvió este año porque vio la, la competición que se había hecho de la Sensi Cup, que habían hecho organizado uh -huh. entre el Club arteo, Manhattan AGP y Sensi Andrés Varela que una competición de equipos por sedes eh, donde eh, era estilo Mosconi Cup entonces claro ahí el premio económico era cero euros no no había nada más que el trofeo y luego el pique sano de soy mejor que tú el, el título está en mi en mi sede no la tuya etcétera que de hecho trillón sigue celebrando esa, esa victoria a día de hoy la sigue restregando que y, y claro, eh, ver esas competiciones, pues dices, pues me gusta, me gusta esa competición, tengo ganas de jugarla y para el año tengo que estar ahí. Fue lo que comentó Eli, ya empezó este año jugando. Muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro muchísimo. La primera prueba finalmente no, no había podido jugar porque se encontró mal y por precaución avisó y no, no fue a jugar. La segunda sí jugó, eh, quedó eliminado por un tal Frandoval. También un rival claro. muy malo. También. Otro, otro bicho. Es que ahí en, en Galicia es que tenéis muchos, muchos, muchos jugadores de un alto nivel. No es que haya, a lo mejor, otras comunidades que hay algunos que destacan, pero, pero es que ahí en, en Galicia, que te pones a decir nombres Frandoval, Oscar Capón. Yo qué sé, si es que hay tanto Héctor de Lamo, bueno, Héctor era. La leche. Héctor David, Regueiro, Regueiro, eh, Álvaro García. Pero es que lo, luego hay otros que, sí, Álvaro García Sobrado, también muchos años, también jugando y increíble, volvió y volvió súper fuerte a la Copa. Y luego hay otros como eh, Carlos Balboa, ¿es? Oscar Balboa. Oscar, es, Balboa. Es Oscar, Oscar Balboa. Oscar Balboa. Hay unos cuantos jugadores que dices tú, a lo mejor tienen menos nombres porque han, han jugado durante menos tiempo el circuito ya nacional, pero son muy fuertes. Sí, sí, sí. Y, y, y ya te digo, tenéis, tenéis un nivel ahí, pero claro, eso al final lo hace el hacer buenas competiciones y competiciones de calidad. También. Efectivamente, que ahí el nivel va aumentando y se agradece porque así todos pueden mejorar el, el nivel. Y bueno, David dice que se acerca al senior y tiene que, que irse rodando. <laughs> Pues sí que nos vamos acercando ya, ¿no? Sí que, sí que. No sé qué edad tiene David, pero. David, tan mayor no, tan... si, no estoy, no si no estoy equivocado, Señor. no sé si tendrá 32. Que me correja si me equivoco. Le queda pero, mucho. Para pero seniors. muchos más, creo, no, no creo que tenga. A lo mejor 33. Le queda mucho. Bueno, a lo mejor es como yo, que de edad, de edad biológica son 26 o 27. Bueno, no, dice 33 no. segundos días, no iba muy desencaminado. Joven, joven. Aún le queda mal, señor, madre mía. Bueno, y ahora se, se une un tal Álvaro, de apellido Canónica. ¡Buah! Otro... Joder. Raul Canóniga. Raulito Grande. Un, un gran abrazo para toda la familia. Otro, otro grande para ti. Y nada, tengo ganas de, ver, de verte también. De veros a todos los asturianos y nada, para hablaros de eso, es otro que salió igual. Mira, me acuerdo que en la copa que habla, la copa que, que me llevé yo en 2013, jugué con él. Y desde entonces uf, ha crecido una burrada, ha crecido una burrada. Jugué con él, creo que fue en la eh, no en la fase final, no el domingo, pero sí el sábado en la previa. Jugué con él. Y de entonces no era como ahora, claro. Ahora está hecho un bicho. Aparte tiene mucha, mucha calidad. Claro, y David comenta de, tú estás mejor que no paras de hacer kilómetros. Que esto me recuerda que antes Diego Pedro había dejado un comentario que se me quedó atrás, que es, venga Raúl, cuenta uh -huh. a todos que, que te vas a dedicar al running, Forrest Gum. <laughs> no, le estoy pidiendo el gusto, pero no, o sea... Nunca he competido uh, ni en running, ni en bici, ni así, deportes físicos. Nunca he competido y no, no es mi intención, pero sí que me pico, como a todo lo que hago. Y le estoy dando ahí a la carrera. Y bueno, siempre. Cuando te encuentras bien, pues le das caña. Y al final, pues. Sí, ahora estoy motivado, ahora estoy con la bici corriendo, estoy a tope. Y sabes qué pasa? Que cuanto más sales, pues mejor te encuentras. ...y no quieres dejarlo porque enseguida te encuentras mal otra vez... Sí, ...y los principios son durísimos... ...y ir. más ganas tienes de, de continuar... ...si dejas dos semanas... claro ...si dejas 11, 12, 13, 14 días, dos semanas de hacer deporte... ...luego te cuesta empezar como... ...como la leche... ...y sin embargo si sigues haciendo... ...dos, tres días por semana, cuatro días por semana te Mantienes muy bien, y hoy salió a correr con un compañero y me encontraba bien y vas tirando, vas tirando. Al final te picas y siempre con un control y siempre que te encuentres bien, porque tampoco se te puede ir la mano. Pero bueno, yo siempre dije que el que corre algo ha hecho. Correr de cobarde, ¿no? Corre de, de cobarde. Efectivamente, algo habrá hecho, por eso corre. Bueno, si yo si, suelo correr llevando a alguien delante más que detrás muchas veces, pero. Pero no sé qué es peor. Sí. Bueno, eh, Canónica comenta que ese enfrentamiento al que tú hacías mención había sido en el pase y ¿qué recuerdos, chaval? Sí, 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 sí. Ahí estaba con Darío, macho. Ahí estaba el tío. Efectivamente. Con Darío, qué Pero que también hace bastante tiempo que no se le ve en, en competición. Sí. Al menos, sí, mucho al ya. menos en competición nacional. La asturiana, no sé nacional, si la juega o no. Esturiana. Supongo que sí, no sé, supongo que ahora, como están también en el club este de, de Álvaro y digo yo que Rican sí que. Que efectivamente. Que de hecho tienen mañana. El... Eh, que me corrija Álvaro si me equivoco, que el otro día ya se le lié poniendo el ranking en el campeonato asturiano de, de bola 8. Este creo que es el campeonato asturiano de bola 9, el cual empieza mañana y que también andará por ahí Álvaro, además de organizar, además de jugar, además de hacer de camarero, también va a hacer de cámara. Sí, es, eso. es una máquina y encima llegará a la final y la gana, <laughs> seguro. No, la verdad, que sí, se implica mucho, lo hace muy bien, comenta espectacular. Pues comenta espectacular, ya comenta alguna copa y lo hace muy bien. Y luego, pues Asturias, por otra, otra potencia. No, no, a lo mejor no llega a ser Galicia en cantidad ni, ni en número de jugadores y tal, pero también tienen ahí a, a, a Juan Carlos, expósito que la leche, un jugadorazo. Pablo García Lagar, Héctor Iván Luna, eh, Canóniga y unos cuantos más, volvemos a la misma, también tiene unos sí, cuantos y sí, ha crecido también el, mucho. El gran problema. Siempre he tenido mucha. No, iba dime a decir dime. que el gran problema de empezar a nombrar es que siempre se te va a olvidar alguien y después dices, ¿cómo se me pudo haber olvidado este nombre? Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, también te mojas un poco y, y siempre, siempre te dejas, porque siempre te dejas. Pero bueno, también hace referencia a, a muchos de ellos que y el que te dejas, pues bueno, pues que se apriete y que gane más torneos. No, no, en efecto, en efecto. Porque a Expósito en Asturias no te lo vas a dejar. No deberías. A Héctor en Galicia no te lo vas a dejar. A David igual sí, porque como ya hacía tiempo que no jugaba, pues igual por ahí puedes decir que se te escape. No, tampoco. Bueno, a ver si eres un jugador bastante nuevo. Sí. Si no, no se te escapa. No, pero, así... pero bueno, siempre se te escapa. Siempre se te pueden escapar. Yo, por ejemplo, he dicho de Comunidad Valenciana, habré dicho aquí unos cuantos y seguro que se me ha escapado. Deca... Claro pero lo que te digo, a Diego no te vas a dejar. Pues al final ese es eso un poco. Yo nombro y el que se haya quedado, pues seguro que buenísimo. Pero lo siento. Luego no queremos represalias. No, no, no. Luego... Bueno, y si no, pues me llamas y... Quedamos y tomamos una cercana. No, en efecto, pero bueno, eh, son las 12 de la noche, tampoco te quiero liar mucho más, más sabiendo que mañana tienes competición y obviamente ya, ya van siendo horas, llevamos ya... Casi dos horas de, de directo, el directo lleva dos horas, nosotros charlando un poquito menos porque siempre suelo empezar un poco más tarde para que la gente pueda ir eh, entrando. Y nada, porque contigo podríamos seguir hablando horas y horas, pero no es plan porque también tienes que descansar. Sí es cierto que entiendo que mañana no tienes que hacer un gran desplazamiento para, para ir a jugar. Sí, lo, lo bueno es que juego aquí en mi propia ciudad, entonces por ahí lo tengo bien hablar, pues ya ve, a mí se me ha pasado rápido la verdad que digo, al principio digo dos horas o he visto alguna sí, sí, sí. entrevista como te comentaba el otro, alguna charla y como te comentaba decía, wow, oh, dos horas tal. claro, eh, para el espectador dos horas, pero cuando estás charlando, pues, yo me puedo tirar aquí pues eso, dos horas más tranquilamente y cuatro, Pero bueno no, vamos a descansar y mañana y mañana a ver lo que, mañana a disfrutar otra vez de todo. Claro, no, no, ¿vale? efectivamente, de hecho ya también cuando fuera con el programa con David Álvarez también estuviéramos casi tres horas de directo dos horas cuarenta una cosa así y seguía teniendo cuerda para rato yo mira para que la mujer te va a echar la bronca no quiero ser el culpable vamos cortando que que mm. está bien obviamente el poder hablar y poder pasar estos ratos y y eso que, que es un placer ah. Diego Pedro dice lo tengo que hacer yo entiendo no sé exactamente a qué se refiere pero que sepa que lo tenía pendiente de hablar con él para decirle si un día se anima, pero como tenía, ya te había dicho a ti, como tengo una lista de espera un poquito tal, paré y dije: No, vamos primero a reducir y luego ya, cuando Ajá. se vaya acercando fecha, buscar más gente. Porque, claro, yo ahora mismo cerrados hasta mediados, finales del mes que viene lo tengo ya todo reservado a un, a un programa semanal. Entonces, lo que tampoco quiero es a lo mejor juntarme con, con 20 personas que sí y decir, Hostia, pues ahora para no decirle. Puedes hacerlo dentro de dos meses, tres meses. Eh, pues coger y decir, no, mira, voy poco a poco a un programa semanal, que después pueda surgir otra cosa y hacer otro programa entre semana por el motivo que sea. Se hace con no ningún tipo de problema. Pero siempre prefiero ir así poco a poco porque, claro, empecé a tirar de nombres al principio y después dije yo, hostia, que aquí me confirmó todo el mundo y esto se me va de madre fecha. Claro, claro. Tú te esperabas que alguno te iba a decir ay, que no, que tal. Claro, pues, <laughs> y, y nadie te dice, por... no, es que... Están muy bien las entrevistas y. O sea, las entrevistas no, no, igual, puedes entrevista Si quieres, no, no hay problema. Sí, no, es por el, el tema, pero son charlas, porque realmente tampoco hay preguntas específicas. ¿no? Y, y al final, pues eso, es una manera de, de, de conocer a los demás y lo bueno es que las puedes ver en diferido. Y yo, cuando ahora cuando tengo ratos, pues a lo mejor en vez de ponerme una serie de Netflix o en vez de ponerme... Me, me pongo a ver el Bola 8, el, tu página, me pongo a ver ahí las entre las charlas y me, y, me, y me encantan. O sea, me encantan, lo paso divinamente. Y ya te digo, conozcas o no conozcas, o no conozcas al jugador, pues te da la oportunidad de conocerlo un poco más. Sí, efectivamente. De hecho, eh, por ahora, los programas que yo hice, tú creo que conoces ya automáticamente a todos los jugadores que con los que he charlado. Sí, había alguno por ahí que tengo pendiente, que conozco algo menos, pero casi todos, casi todos, a lo mejor no sé, y todos, sí, no, no, no recuerdo, pero sí que había visto alguno que digo, mira, esto tengo que verla. no lo conozco tanto, pero casi todos los que he hecho los conozco bastante. Sí, a lo mejor. Pero conociéndolos bastante, hay cosas que desconocen mucho de ellos. No, claro, y bueno, aquí también pasamos por alto así anécdotas que te pudieron haber sucedido en, en determinados torneos y. Y sí, pero bueno, eso es que... casi, casi mejor porque las anécdotas que tengo pueden dañar mi propia imagen y la de, de otros jugadores, como puede ser Fran Sánchez, que estaba el tío preocupado. Sí, que de hecho no contaste... vi el comentario y luego sí. no me acordé de hacerte preguntas de a qué se refería con No hables mucho. Entonces, no, no, porque... No, a ver, eh, Fran y yo pues hemos compartido mucho, hemos compartido muchos viajes y bueno, ojalá compartan mucho más con él porque lo disfruto muchísimo. Fran es, es la hostia. Pero que sí que eh, son son, son anécdotas muy sanas, pero sí que algunas pues un poco comprometidas. Entonces, pues, <laughs> pues si miedo. puedes comentar <laughs> algunas... Pero no, no las cuento. No las cuento no por no dañar su imagen, es por no dañar la mía. La suya me da igual. ¿Y, y alguna que se pueda contar? Que sea para todos los públicos. no sé, no, no, no me viene a, a la cabeza. Es que, es que si, todas las que me vienen a la cabeza son muy comprometidas. Entonces, no sé, hemos estado. Aparte, fuera de los torneos, pues, cuando estuve viviendo en Madrid, pues Salamanca la tenía bastante bien en, en, en AVE. Y, y, nos, y me he escapado ahí algún fin de semana. He tenido la suerte de, de, de visitar a, a, a Jorge, al dueño de la empresa de Cotisa, y a, la, a Luigi, entonces era su socio, ahora ya no. Eh, y, y ahí, pues también hemos vivido unas cuantas experiencias. Pero bueno, lo hemos pasado muy bien. Lo hemos pasado muy bien. No pues no sé. O no sea, sé, alguna hay por ahí, pero así contable, contable <laughs> para no dañarle la imagen época. <laughs> Esa es lo pero nada, todas muy sanas ¿eh? todas muy esas sanas. las dejamos para cuando no haya cámaras por medio ni nada que pueda grabar y herir y sensibilidades exacto <laughs> pues nada, eh, como comenté antes agradecerte este tiempo que, que hemos estado agradecer a todos los que nos han estado viendo y han estado comentando a través del chat eh, la semana que viene tendremos nuevo programa el viernes con Juan Carlos Espósito y... Eh. Y nada, no sé si a lo mejor el, el lunes también haré otro programa hablando con Canóniga, a ver si puede ser por el tema del campeonato de Asturias de bola 9. Luego, si queréis vosotros, también podéis entrar perfectamente para hablar de vuestro torneo, de vuestra competición, etc. Uh -huh. Estáis invitados, tanto tú como Eva, como, como Diego, perfectamente a entrar si queréis. Esperemos que ahí si lo podamos hacer por Discord y que... No, nos y me meta el audio cuando esté hablando contigo. Sí, no sé qué problema había ahí, problema técnico, pero no hemos conseguido por Discord. Pero bueno, sobre todo también por dar visibilidad a, a todas las competiciones, sobre todo a todas aquellas que yo no conozco de primera mano, aunque a lo mejor sí puede haber algún choque por Facebook, etcétera, pues que la comente gente que haya estado ahí, como ve el nivel, como ve los jugadores, etcétera, pues siempre se agradece. Y nada, si queréis que sepáis que, que estáis invitados perfectamente a, a aquí a, a comentaros, podemos ir hablando durante el fin de semana sin, sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de compromiso. Si no queréis no pasa nada, faltaría más. Nada, nada, se agradece y seguro, vamos. Todo lo que se volvemos a la misma, todo lo que sea dar visibilidad eh, es buenísimo. Y yo en tener la oportunidad, yo ya te digo, ahora se me ha pasado el rato hablando contigo súper rápido y en tener la oportunidad, pues me gusta también. ...o participar en lo que se puede no, efectivamente, sobre todo también porque así... ...también los propios jugadores que están jugando esa competición... ...dicen, hostia, pues se habla de nosotros. Vale que no somos un medio... ...que lleguemos a Exacto. miles de personas... ...ni mucho menos, todo se andará. Exacto. Pero por lo menos eso... ...tener repercusión, incluso... ...yo lo que suelo hacer en este tipo de programas... ...es invitar... Al, ...a la persona que quedó campeona... ...al campeón de, del ranking... Porque muchas veces cambian, uh -huh. no siempre son los mismos. Y luego también invito a la organización, porque la organización puede dar su punto de vista, el jugador puede dar el punto de vista del jugador. Y siempre está bien que no solamente haya un único punto de vista de, de una competición, siempre está bien que haya eh, por ambas partes. Entiendo que tanto pues que tú estás metido bastante en el tema de la, de la organización, a lo mejor estoy equivocado. No, de... me he de bastante a raíz tanto de mi club como de cualquier... Sí que ayudo en lo que puedo, pero vamos, me he bastante porque no tengo tanto tiempo. Desde que nació mi hijo Adri, pues las prioridades son otras y entonces uh, todo no se puede. Eh, entonces me he un poco de la organización, pero he hecho un cable cuando puedo, claro. Pero sí, está muy, me parece muy buena idea que sea tanto al jugador que ha ganado la prueba como a, como a los organizadores para tener puntos de vista buenos, diferentes. No, efectivamente, y también para que se vea eso, de que hay buen rollo entre organización, jugadores, que se puedan exponer cosas que a lo mejor pudieron haber visto que no les gustó o que podrían cambiar, etc. Uh -huh. para, para eso, para que se vea que, que en el pool realmente, y es de lo, de lo que se trata todo esto, es que se vea que vaya todo unido y que todos vamos remando hacia la misma dirección, porque de nada vale que yo vaya por un lado y tú vayas para el otro, no no tendría mucho sentido. Sí, debe haber unión. Unión entre jugadores y organización es muy importante. Exacto, pues nada, eh, lo dicho, muchas gracias a, a todos. Agradeceros este tiempo, agradecerte sobre todo a ti este tiempo y la facilidad que has puesto para, para estar aquí con esas pruebas, con audio duplicado por el medio. Y bajando aplicaciones. Efectivamente, y... <laughs> pero bueno, lo importante es que la charla ha ido bastante bien. Eh, y nada, eh, si finalmente por el motivo que sea no se puede hacer el, el lunes, emplazaros al próximo viernes, que será ya cuando tengamos esa charla con Juan Carlos Expósito. Y lo he dicho anteriormente que me repito mil veces. Muchas gracias a todos y lo que siempre me gusta decir, nos vemos en las mesas. Pues nada, de nada y muchas gracias a ti, por supuesto. Ha sido un placer y, y eso. Como tú dices, nos vemos en las mesas, Carlos. Es otro, pues nada, un saludo a todos y ahora voy a hacer un, una raíz un canal de música, porque nunca está de más un, un viernes noche acabar ahí con un poquito de musiquita que, que siempre, eh, siempre sienta bien. Muy bien, un abrazo ahora, a todos. Un saludo a todos, buenas noches. Un saludo, adiós.